Perfecto, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema de hoy, que es un complemento de análisis modal, que en realidad es el que más se usa, que es el análisis modal espectral. Entonces vamos a ver primero cómo son las combinaciones modales para un parámetro cualquiera. Después vamos a ver que ahora, hasta ahora cuando veía análisis modal el resultado era exacto. Ahora vamos a ver que en análisis modal espectral el resultado es un resultado probabilístico. Hay un valor esperado del máximo más probable, un valor medio del máximo. Así que vamos a trabajar un poco con eso. En dinámica 1 damos la parte de vibraciones aleatorias, que no la vemos acá, pero con vibraciones aleatorias se demuestra algunas fórmulas que yo voy a presentar como un resultado, que son los métodos, básicamente el método CQC, el Complete Quadratic Combination, que es el método más usado para combinar máximos modales. Y después vamos a ver una cuestión que me interesa, que habitualmente no es muy analizada o es analizada relativamente superficialmente, que es la cantidad de modos que se necesitan para resolver con precisión usando análisis modal. Todo esto para medios continuos lo vamos a hacer, que no es lo habitual. Vamos a trabajar con medios continuos porque eso me permite analizar mejor la influencia de la variación, de la diferencia que hay entre la variación en el tiempo y la variación en el espacio de la carga. Es decir, la cantidad de modos que necesito depende no solo de la variación en el tiempo, aunque fundamentalmente depende de la variación en el tiempo, sino que también depende de cómo es la variación en el espacio de la carga. Cosa que con análisis cargas sísmicas no interesa, pero cuando las cargas son de otro tipo, sí. Y vamos a ver un ejemplo donde eso ocurre. Bueno, entonces ese es el temario para hoy. Entonces vamos a empezar por la presentación de lo que sería el análisis modal espectral. Bueno, entonces esto se aplica cuando tenemos, para poder aplicar el análisis modal espectral, tenemos que estar trabajando con sistemas lineales. Como aplicamos superposición de efectos, el sistema tiene que ser lineal. Vamos a trabajar usando los modos como base del espacio para representar los desplazamientos. Por lo tanto, el sistema tiene que tener amortiguamiento clásico. Y vamos a trabajar con medios continuos. Así que en realidad estamos trabajando con infinitos grados de libertad. Sometido, vamos a plantear primero, sometido a un desplazamiento de suelo. Después lo vamos a liberar esto. Pero vamos a empezar que por el caso de que se trata de un movimiento de suelo. Es decir, una historia de aceleración de suelo U segunda, vamos a llamarla directamente, U segunda de T. ¿Puede ser una pregunta, Raúl? Sí, adelante. Por favor, sí. Germán. El tema del sistema lineal para aplicar el análisis modal y espectral. Yo, por lo que entiendo, en análisis sísmico se utiliza. Y entiendo que ese convive con mucha no linealidad. ¿Eso hay un rango de aplicación o hay alguna consideración? Mira. ¿O estoy diciendo algo que no está bien? No, está muy bien, Germán, tu pregunta. Porque efectivamente los reglamentos dicen, bueno, hacen todo el análisis modal espectral, que claramente es lineal, y después le aplican un factor de reducción basado en ductilidad. Estrictamente eso solo es aplicable si todas las articulaciones plásticas se produjeran exactamente al mismo momento, de tal forma que en todo momento la forma de vibración de la estructura elástica y la estructura no lineal fuera igual. Bueno, eso no ocurre nunca.
Entonces, la verdad es que tomar el resultado del análisis modal espectral, que solamente es lineal, y utilizarla de utilidad para dividir la fuerza de diseño es una aproximación grosera, que solo tiene justificación porque el análisis sísmico, como vamos a ver los que hagan el curso el año que viene, el diseño es una aproximación a la realidad y finalmente hay que hacer un análisis no lineal si uno quiere saber el comportamiento real. Entonces, el análisis modal espectral se usa para el diseño, donde yo lo que quiero es ver cómo voy cómo dimensiono una estructura, básicamente. Pero cuando quiero saber cómo se comporta realmente, tengo que hacer un análisis no lineal. Esa es básicamente la respuesta, Germán. Muchas gracias, Raúl. De nada. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora vamos a ver de qué estamos hablando, qué es lo que queremos calcular. Y entonces vamos a llamar R de T, así es, R de T, a cualquier respuesta de interés. Si queremos ser más generales, en el caso que nosotros estamos analizando, sería para un punto en el espacio y un instante de tiempo. Y cuando hablamos entonces de que son cualquier respuesta de interés, esto incluye desplazamientos y cualquiera de sus derivadas, tensiones, esfuerzos, es decir, valores característicos, esfuerzos característicos, aceleraciones, etcétera. Por ejemplo, para que tengan una idea, vamos a buscar la clase anterior. Y tomemos esto que está acá. Para el medio continuo ménsula, edificio modelado como una ménsula o edificio modelado como un continuo. Vamos a traer acá lo que habíamos visto la clase pasada. Momentos, esfuerzo de corte, distorsiones de entrepiso, aceleraciones, tanto para la ménsula como para el pórtico. Lo Disculpa, que Raúl, Raúl, ¿se ve sí. la pantalla? Se dejó de compartir la pantalla, no sé si es porque Se dejó estamos de mandando compartir la archivos. pantalla cuando salí. A Cuando ver. mandaste el archivo, me parece. Bueno, a ver, voy a ver de vuelta. ¿Ahora se ve? Ahí la estamos viendo en la clase 6. Bueno, perfecto. Le decía, lo que fui a buscar a la clase 5 es eso que está en rojo y en azul ahí, que son los parámetros que nosotros generalmente utilizamos para diseñar, que son esfuerzos, momentos, esfuerzo de corte, las distorsiones de entrepiso que nos dan una indicación de la, en general, el riesgo de falla de las paredes y las aceleraciones que generalmente están relacionadas con la falla de los contenidos. Entonces, ahí lo que tenemos es cualquiera de estos es ese R que quiero calcular, ese parámetro R. Entonces, cuando usamos análisis modal, para el análisis modal, nosotros calculamos cualquiera de estos parámetros representados por la letra R como una suma de, ahí lo vamos a ver enseguida, de una función correspondiente a cada uno de los modos que multiplica a ese d sub n de t, que si yo estoy sumando en i, y si quiero acá puedo poner infinito.
para todos los modos si quiero obtener el valor exacto. Y fíjense que cuando yo estoy poniendo d sub i de t, ¿se acuerdan lo que era? Era la solución de la ecuación diferencial de un grado de libertad, donde aparecía en el parámetro factor de amortiguamiento y frecuencia, y el resto era el desplazamiento que obtendría en ese sistema de un grado de libertad. Y acá aparecía la acción exterior, en este caso la aceleración del suelo. Y será algo que va de 1 hasta infinito. Después vamos a ver cómo manejamos esta cuestión del infinito. Y el A y de X, fíjense que ese A y de X está formado por distintas cuestiones. La primera que aparece en las ecuaciones que están ahí en rojo y en azul es que aparecen los parámetros modales. Aparece esa relación entre el factor de excitación sísmica y la masa generalizada modal. Y después suele aparecer un parámetro relacionado con la magnitud que quiero calcular. Por ejemplo, me va a aparecer o la rigidez a la flexión, o la rigidez al corte, si lo que quiero son esfuerzos característicos, si lo que quiero son simplemente derivadas de los desplazamientos, así como están, me va a aparecer un 1, es decir, ningún otro parámetro adicional. Si lo que quiero son aceleraciones, fíjense que me va a aparecer, lo hicimos la clase pasada, la frecuencia natural al cuadrado. Así hay unos parámetros en esa función A y de X que dependen de qué magnitud quiero calcular. Y después, lo otro que aparecen son la función de forma, el modo de vibración, ya sea así directo o cualquiera de sus derivadas, también dependiendo del parámetro que yo quiero calcular, ¿no? Entonces, esa función A y de X depende de qué es lo que yo necesite. Aparecen los parámetros modales L y M, las propiedades de rigidez o de frecuencia, y finalmente el modo de vibración y sus derivadas. Y ese será la I de X, que siempre multiplica a D y de T, a ese desplazamiento de cada modo, y ese desplazamiento de cada modo, en definitiva, es una función que resulta de depender solamente de la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento para una aceleración de suelo dada. Entonces, el problema que nosotros queremos trabajar El problema que nosotros queremos trabajar es el siguiente. Tenemos como dato, el dato que tenemos, vamos a suponer que el dato que tenemos es la solución de esa ecuación diferencial de un grado de libertad, y del cual a nosotros nos interesa el máximo, el máximo en valor absoluto. Es decir, vamos a considerar que el dato que tenemos es lo que nosotros esperamos como el máximo del valor absoluto en toda la historia de la respuesta de ese desplazamiento. Es decir, esto viene de esta ecuación diferencial. Bueno, vamos a suponer que alguien nos da ese dato. En general, los reglamentos nos dan ese dato, o un análisis previo nos da ese dato. Porque ese dato que está ahí, fíjense que solo depende del factor de amortiguamiento y de la frecuencia. No depende de ninguna otra cosa. No depende de ninguna otra característica relacionada al R que yo quiero calcular. Eso es único para una frecuencia y un factor de amortiguamiento. Y la incógnita que tengo, lo que yo quiero resolver, es cuál es el valor esperado del máximo en valor absoluto de esa magnitud R de T, cualquiera sea que yo quiero estimar. Bueno, entonces vamos a ver cómo construimos la respuesta para eso que está ahí en azul, ¿eh? Entonces, nosotros partimos del hecho de que esto que escribimos acá es lo que hicimos la clase pasada.
la clase pasada, encontramos cualquier respuesta de esa manera, y esto que está acá, en definitiva, es lo que llamamos análisis modal. Y esto obliga a calcular y sumar toda la historia del tiempo, de todos los modos, y tengo que tener esas historias en el tiempo, o esas aceleraciones, y muchas veces solo tengo los máximos de la respuesta. Entonces, nosotros lo que vamos a trabajar es encontrar el valor medio, y ya vamos a ver por qué hablamos del valor medio, es decir, acá se acaba el tema de que la solución es exacta y es única. Yo voy a esperar, voy a buscar encontrar el valor medio de la respuesta máxima, es decir, el valor esperado del máximo en la historia de esa respuesta. Y este valor medio yo lo quiero calcular como una función de los desplazamientos espectrales, es decir, de las máximas respuestas de cada uno de estos modos. Bueno, construir esa relación entre el máximo de cualquier respuesta y los máximos de los desplazamientos modales se llama análisis modal espectral. ¿Por qué? Porque ahora estamos usando un espectro. Un espectro es algo que depende de frecuencia. Lo que depende de la frecuencia es ese máximo, que es el que vamos a calcular acá. Entonces, este es el análisis modal espectral. Bueno, así que vamos ahora a construir esta. Vamos a tratar de construir esta solución que está acá. Bueno, entonces vamos a ver cómo hacemos con eso. Empecemos por la aceleración de suelo. Que es el inicio de todo en el análisis que estamos haciendo. Entonces acá tengo el tiempo T y tengo una historia de aceleraciones. Que tendrá el valor absoluto de una aceleración del suelo máxima que en algún momento vamos a usar posteriormente. Bueno, ¿y qué va a pasar? Que yo voy a aplicar esa aceleración del suelo a esta ecuación diferencial. Y cuando haga eso voy a tener respuestas de su y. Supongamos para pensar, para analizar ahora, que tenemos solo, que consideramos solo los dos primeros modos, de los infinitos modos que tiene, supongamos que consideramos un problema de solo dos modos. Pues vamos a liberar esa restricción, pero esto para pensar un poco. Entonces consideremos que tengo una respuesta para el modo 1 de su 1 de t, correspondiente a un factor de amortiguamiento c da 1 y una frecuencia omega 1. Y esto tendrá una respuesta que será de este tipo. Y en general, cuando diseño, a mí no me importa toda la historia, sino que me importa el desplazamiento máximo en valor absoluto. Y eso es lo que llamamos desplazamiento para la frecuencia omega 1. Y si aplico la misma aceleración a una estructura que tiene otra frecuencia y otro factor de amortiguamiento, voy a obtener otra respuesta. Que corresponderá a un factor de amortiguamiento seda 2 y una frecuencia omega 2. Supongamos que la frecuencia es más alta, entonces la forma que va a tener esto va a ser algo así.
para la misma historia de aceleraciones, voy a tener otra respuesta y tendré otro máximo. El máximo que ocurrió acá va a ser en el instante T sub 1 y vamos a considerar que el máximo de la respuesta para un grado de libertad que tiene la frecuencia del segundo modo, vamos a llamarla acá S de 2 y esto va a ocurrir en un instante diferente T sub 2. Bueno, y yo estoy interesado en el valor medio de la respuesta máxima, donde entonces recordamos que el RDT es exactamente igual, y acá no hay ninguna aproximación, al A sub 1 de X por S de 1 más A2 de X por S, digamos. Sin aproximación es A1 de X por D1 de T más A2 de X por el D sub 2 de T. Eso que está ahí es la respuesta de cualquiera de lo que estaba en rojo y azul. Fíjense que siempre aparecía acá esta respuesta del grado de libertad y por lo tanto eso es así para en cada instante del tiempo. Y en general, para diseñar, solamente me interesa el máximo de la respuesta. Entonces, a mí ahora me interesa el valor máximo, y vamos a ver que eso es un valor medio, el valor medio que estoy indicando por la letra mu, del valor máximo de esa respuesta RDT. Y esta es distinto, en general, que A sub 1 de X por el desplazamiento espectral S de 1, más A sub 2 de X por el desplazamiento espectral S de 2, porque los tiempos en lo que ocurren los máximos son distintos. Entonces, el análisis modal es sumar lo que tenía hasta ahí. Vengo acá, y sumo en cada instante de 1 de T, de 2 de T, lo multiplico por A1 de X y A2 de X, y lo que voy a obtener es ese parámetro Rx de T que yo quiero calcular, que será una cosa de este tipo. Será la suma de los dos y terminará siendo algo así. Bueno, yo estoy interesado en este máximo que está acá. Que va a ser en un instante T, que en general puede ser distinto de T1 y T2. Es decir, como el instante en que se producen los máximos son distintos, vamos a llamarlo T sub M, como los instantes en que se producen esos máximos son distintos, yo no puedo obtener el máximo de la respuesta sumando de la forma que está indicado ahí. Es decir, que yo tengo que calcular de alguna otra forma, el valor esperado de ese máximo. Entonces, ahora vamos a hacer eso, vamos a buscar un método para hacer esto, que es el análisis modal espectral usando resultados de la teoría de vibraciones aleatorias. Entonces vamos a construir la respuesta a nuestro problema ahora usando la teoría de las vibraciones aleatorias. Entonces ya no vamos a tener un resultado exacto. Entonces ahora lo que vamos a buscar es el valor más probable del máximo de R de T. Bueno, así que voy a hacer lo siguiente. Voy a repetir acá lo que tengo hasta ahora. A las respuestas exactas
a esa historia de aceleraciones de los dos modos que estoy considerando. Es decir, tendremos esto que está acá. Y ahora lo que voy a separar es la probabilidad que tienen los distintos valores instantáneos, es decir, cuál es la probabilidad en un instante t cualquiera, y después voy a escribir cuáles son la distribución de probabilidades de los valores máximos de la respuesta en una duración del terremoto de tiempo tau, que es la duración fuerte del terremoto. Es decir, supongamos que la parte fuerte del terremoto ocupa acá un tiempo que voy a llamar tau. Bueno, entonces yo ahora voy a tratar de dibujar lo que pasa con cuál es la probabilidad de los distintos valores que tengo acá en un momento cualquiera t. Entonces voy a dibujar lo siguiente ahora. Lo que voy a poner acá son funciones de densidad de probabilidad. Es decir, funciones de densidad de probabilidad de qué? De la variable de sub 1, de la variable de sub 2 y de la variable r. Y lo que voy a dibujar ahora es la función de densidad de probabilidad de cada una de estas variables. Bueno, voy a suponer, como se hace habitualmente, que estos procesos son gaussianos. ¿Qué quiere decir que son gaussianos? Que cada una de estas funciones de densidad de probabilidad es una curva de Gauss. En un instante t cualquiera, ¿no? Es decir, y vamos a considerar que los procesos son tales que la aceleración media es igual a cero. Si la aceleración media es igual a cero, como ocurre habitualmente, el valor medio del desplazamiento también resulta igual a cero. Y en realidad esa función de densidad de probabilidad queda completamente definida si es gaussiana, si conocemos su desvío estándar. Vamos a considerar lo mismo para la respuesta del segundo modo y lo mismo para la respuesta que nos interesa, que es el valor medio de la respuesta, que todavía no sé cuánto vale, y su correspondiente desvío estándar, que tampoco sé cuánto vale. Bueno, eso es en un instante t cualquiera, pero ahora quiero saber cuál es la función de densidad de probabilidad de los máximos de cada una de esas variables en el tiempo de duración del terremoto tau. Entonces ahora construyo esa otra función de densidad de probabilidad. Entonces, los máximos. Los valores máximos acá es lo que yo definí como desplazamiento espectral. Del modo 1, del modo 2, y el desplazamiento, la función esta R, cualquiera sea la magnitud que quiero calcular, máxima. Y lo que voy a poner acá es ahora esa función de densidad de probabilidad del máximo. Función de densidad de probabilidad del máximo. Y función de densidad de probabilidad del máximo. Entonces, acá voy a tener otra forma de distribución, que en general será de este tipo.
funciona la distribución de máximo, de máximos. Y tendré acá, en general, un valor medio que estará por acá. Estas son no simétricas. Tendré un valor máximo que voy a llamar, un valor medio del máximo que voy a llamar mu sub 1, un valor medio del máximo que voy a llamar mu sub 2 y un valor medio de la respuesta máxima que voy a llamar mu. Y como vimos en, cuando vimos vibraciones aleatorias, sabemos que podemos escribir ese valor medio del máximo por un factor P sub 1 que va a multiplicar al desvío estándar de la variable D sub 1. El valor medio del máximo acá será un factor P sub 2 que multiplica el desvío estándar de sigma 2. Y esto también un factor P, un factor de pico que multiplica al desvío estándar sigma R. Bueno, eso lo vimos en vibraciones aleatorias en dinámica 1, pero básicamente dice que los valores máximos, el valor medio de los valores máximos se puede calcular con el desvío estándar de los valores instantáneos, multiplicando por ese factor de pico. Bueno, acá lo que estuvimos definiendo adicionalmente a lo que ya teníamos es que el valor de la respuesta que estamos analizando es la suma de lo que le ocurre solamente, en este caso, a los dos primeros modos, después lo vamos a extender, y definimos que el desplazamiento espectral era el máximo del valor absoluto de la respuesta del grado de libertad 1 en la historia del movimiento. Y lo mismo definimos para el segundo modo. Bueno, entonces el factor de pico, los factores de pico esos que están ahí indicados, van a depender de lo siguiente. Lo vimos en dinámica 1, en vibraciones aleatorias, son funciones de la duración del movimiento fuerte tau por la frecuencia aparente. La frecuencia aparente era la relación, básicamente, es el promedio de cruces del eje I igual a cero, básicamente, y se demuestra que es igual a 1 sobre pi de sigma de la variable que sea sigma x punto dividido sigma x. Entonces, básicamente, en este problema, fíjense, los datos van a ser mu sub 1, mu sub 2, ahora, es decir, alguien me tiene que dar cuál es el valor medio de los máximos para la respuesta de cada grado de libertad. Entonces, esto es lo que nos dan los reglamentos y es el espectro. Es decir, el dato es mu sub 1 y mu sub 2 y la incógnita es cuál es el valor esperado, el valor medio del máximo de la respuesta. Entonces vamos a construir, usando teoría de probabilidades, vamos a resolver, utilizando teoría de probabilidades, este problema. Nosotros sabemos que en cualquier instante t, yo puedo escribir que la respuesta, cualquiera de las respuestas, es igual a la del primer modo más la del segundo modo. Y esto que está acá es exacto, no hay ninguna aproximación acá. Y también esto lo podemos escribir como esa función a sub 1 por la respuesta de sub 1 de t más a sub 2 de x por la respuesta de sub 2 de t. Otra vez, ninguna aproximación hasta acá. Pero ahora yo quiero calcular el valor medio de la respuesta r. En cualquier instante t ahora, no el máximo, el valor medio. Esa es la esperanza matemática de esa variable R. Y esto es entonces la esperanza matemática de la suma de R1 más R2. Y como el operador esperanza matemática es un operador lineal, esto es lo mismo que la esperanza matemática de R1 más la esperanza matemática de R2. Y la esperanza matemática de R1 y la esperanza matemática de R2, bueno, ahora vamos a ver. La podemos escribir como A sub 1 por la esperanza de
de sub 1, porque a sub 1 de x no varía en el tiempo, más a sub 2 por la esperanza matemática de sub 2. Pero nosotros, es decir, esto es a sub 1 por mu sub 1 más a sub 2 por mu sub 2, con las definiciones que sino no mu sub 1, sino el valor medio de d sub 1 más a sub 2 por el valor medio de d sub 2. Estos dos valores medios que están acá. Pero esos dos son iguales a cero. Así que como esto es igual a cero y esto es igual a cero, sabemos que el valor medio en un instante t cualquiera de la respuesta, de cualquiera de las respuestas, también es igual a cero. Así que ese no nos va a interesar mucho, pero sí el que vamos a necesitar es este, el desvío estándar de esa respuesta. Que como el valor medio es cero, lo puedo calcular directamente como la esperanza matemática del cuadrado de R. Y esto es la esperanza matemática de R, que es a sub 1 por d sub 1 más a sub 2 por d sub 2 al cuadrado, la esperanza matemática de esto. Y esto es un operador lineal, así que esto es a sub 1 al cuadrado por la esperanza matemática de d sub 1 al cuadrado más 2 veces a sub 1 por a sub 2 por la esperanza matemática del producto de d1 por d2 más a sub 2 al cuadrado por la esperanza matemática de d sub 2 al cuadrado. Esto que está acá es, por definición, el desvío estándar al cuadrado de d sub 1, ya que el valor medio es 0. Esto es el desvío estándar al cuadrado de d sub 2. Y la esperanza matemática cruzada de dos variables la puedo escribir como el coeficiente de correlación por los desvíos estándar de cada una de las variables como está allí. Quiere decir que finalmente el desvío estándar de la respuesta la puedo calcular como a sub 1 al cuadrado sigma de 1 al cuadrado más 2 veces la correlación entre primero las constantes, ¿no? 2 veces a sub 1, a sub 2, por la correlación entre las respuestas modales, sigma de 1, sigma de 2, más a sub 2 al cuadrado, sigma de 2 al cuadrado. Así que hasta ahí pudimos calcular el desvío estándar de la respuesta que estamos buscando. Y a mí no me interesa el desvío estándar en realidad, sino que me interesa usarlo para calcular el valor medio del máximo de la respuesta. Y el valor medio del máximo de la respuesta lo podemos calcular como un factor de pico P que multiplica ese desvío estándar sigma R. Entonces es un factor de pico que es igual a la raíz cuadrada de esto que está acá. Así que eso será el valor medio del máximo de respuesta, que es lo que estoy buscando. Así que yo ahora voy a hacer lo siguiente. Tomo esta expresión, tengo el factor de pico que multiplica la raíz cuadrada de, y voy a hacer lo siguiente. A sub 1 al cuadrado y sigma de 1 lo puedo despejar de esta relación. Lo puedo despejar del valor medio del máximo de la respuesta del primer grado de libertad. Así que esto lo voy a escribir así. Mu sub 1 sobre P sub 1 al cuadrado, más 2 veces A sub 1 A sub 2 por la correlación rho 1 2 por mu sub 1 sobre P sub 1 por mu sub 2 sobre P sub 2 más A sub 2 al cuadrado por mu sub 2 sobre P sub 2 al cuadrado. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Para los que hicieron dinámica 1, cuando vimos vibraciones aleatorias, demostramos que se cumple, el factor P varía poco.
ese factor P varía poco con la frecuencia natural, y podemos aproximar P aproximadamente igual a P1, aproximadamente igual a P2. Eso es una aproximación que es muy buena en general. Así que podemos simplificar P en esta ecuación y nos queda lo siguiente. El valor medio del máximo que estamos buscando es igual a A sub 1 al cuadrado por el valor medio del máximo de la respuesta del primer modo, más dos veces A sub 1 por A sub 2, por Rho 1, 2, por el producto de los valores medios de los máximos de la respuesta de un grado de libertad, más A sub 2 al cuadrado por mu sub 2 al cuadrado, raíz cuadrada de esto. Y si yo tengo en general, así que eso lo hice con dos modos solamente para visualizar un poquito más qué es lo que estamos haciendo. Pero entonces yo ahora voy a generalizar esto que vimos para dos grados de libertad, y yo puedo escribir en general la siguiente expresión. Cualquier valor que estoy buscando lo puedo calcular como la sumatoria de igual 1 hasta infinito de los a sub i de x por los d sub i de t. Y por lo tanto, ahora si yo quiero calcular cuánto vale el desvío estándar de esa magnitud, es la esperanza del cuadrado de esa magnitud que está ahí, y entonces esto lo puedo calcular así. Cuando elevo al cuadrado me va a quedar una doble sumatoria. Va a ser la sumatoria de igual 1 hasta infinito, la sumatoria de j igual 1 hasta infinito, de a sub i por a sub j, por la esperanza matemática de los d sub i de t por los d sub j de t. Elevar al cuadrado esa magnitud equivale a ser, y sacarle la esperanza matemática equivale a hacer eso. Y entonces ahora puedo escribir esto de esta manera: la sumatoria de igual 1 hasta infinito, la sumatoria de j igual 1 hasta infinito, de a sub i a sub j, por esa esperanza matemática, que la puedo escribir como la correlación entre modos por el desvío estándar de cada uno de esos respuestas que están ahí. Esto entonces lo puedo escribir como la sumatoria de igual 1 hasta infinito, sumatoria de j igual 1 hasta infinito, de a sub i por a sub j, por rho i j, y cada uno de estos entonces lo puedo escribir como mu sub i dividido p sub i, mu sub j dividido p sub j. Por lo tanto, como puedo simplificar otra vez todos los P que están ahí, si hago lo siguiente. Yo estaba interesado en esto, en el valor medio, el valor más probable del máximo del valor absoluto de cualquier respuesta que quiero de esa estructura. A esto es lo que lo había llamado mu, y esto lo puedo calcular como un factor de pico por sigma R, que es lo que acabamos de calcular. Entonces los P se pueden simplificar otra vez. Si yo considero que P es aproximadamente igual a P sub I, es aproximadamente igual a P sub J para todos, y entonces finalmente me queda la siguiente expresión, la sumatoria. La sumatoria de igual 1 hasta infinito, la sumatoria de J igual 1 hasta infinito, de los A sub I, los A sub J, por Rho y J, por los valores máximos de cada uno de los modos elevado a la 1 medio. Esto que está acá entonces, escrito en términos de los desplazamientos espectrales, termina dándome la solución que yo buscaba. La esperanza matemática, el valor más probable del máximo de cualquier respuesta, la puedo calcular como la doble sumatoria de A sub i, A sub j, Rho y j, y esos máximos que están ahí no son otra cosa que el desplazamiento espectral
de la frecuencia omega i, factor de amortiguamiento z i, multiplicado por el desplazamiento espectral de omega j z j. Raíz cuadrada de esto. Bueno, así que esto que está acá es la forma de calcular el valor medio del máximo de la respuesta de la estructura. Entonces, en los desplazamientos espectrales lo conozco. Las funciones A sub i, A sub j la conozco. Lo que me falta conocer acá es la correlación entre modos. Entonces, el tema de la correlación entre modos lo resolvió Del Kurishan, un profesor de la Universidad de Berkeley, en 1980, que hizo lo siguiente. Que está interesado, le puedo pasar la referencia. Usando la teoría de vibraciones aleatorias, básicamente con las integrales impropias que hay que usar, usando básicamente transformada de Fourier, Del Kurishan en 1980 demostró la siguiente fórmula para ρ y j. Es una fórmula aproximada en base a determinar algunas hipótesis sobre la densidad de potencia espectral de la señal aceleraciones de suelo, ¿no? Pero básicamente encontró esta fórmula. Esa correlación ρ y j es 8 veces el producto de los factores de amortiguamiento zeta i, zeta j por las frecuencias omega i, omega j al cuadrado por zeta i, más zeta j, omega j por el producto de omega i, omega j. Esto dividido omega i al cuadrado menos omega j al cuadrado, más 4 veces zeta i, zeta j, omega j, por omega i al cuadrado más omega j al cuadrado, más 4 veces zeta i al cuadrado más zeta j al cuadrado, por omega i al cuadrado, omega j al cuadrado. Bueno, increíblemente esta fórmula se puede demostrar, ¿no? Bueno. Ese es el coeficiente de correlación entre máximos modales, que es lo que me interesa. Fíjense que yo puedo, como muchas veces tomo todos los factores de amortiguamiento iguales, para el caso particular que ocurra que los factores de amortiguamiento zeta y zj son todos iguales e iguales a zeta, y llamando a la relación entre frecuencias omega j sobre omega i, que es lo mismo que la relación entre periodos T sub i sobre T sub j, llamando beta y j a esa relación, yo puedo reemplazar en la expresión anterior, rho y j, y eso es igual a 8 c al cuadrado, 1 más beta y j por beta y j a la 3 medios, dividido 1 menos beta y j al cuadrado, más 4 z al cuadrado, beta y j, 1 más beta y j al cuadrado, más 8 z al cuadrado, beta y j al cuadrado. Y esta expresión que está acá, fíjense que la puedo simplificar de esta manera, es 4 z al cuadrado por beta y j, que multiplica a 1 más beta y j al cuadrado más 2 beta y j. Es decir,
1 más beta y j al cuadrado. Así que finalmente, en el caso particular que los factores de amortiguamiento sean todos iguales, el coeficiente de correlación entre máximos modales se puede escribir como 8 veces z al cuadrado, 1 más la relación de periodos beta y j, por esa relación a la 3 medios, dividido 1 menos beta y j al cuadrado, más 4 z al cuadrado, beta y j, por 1 más beta y j, todo ese paréntesis al cuadrado. Bueno, si ustedes representan esa fórmula en el MATCAD, por ejemplo, van a obtener estas curvas, donde acá tenemos en azul lo que corresponde a un factor de amortiguamiento del 5% y en rojo lo que corresponde a un factor de amortiguamiento del 10%. Bueno, ¿qué conclusión sacamos de la respuesta de esa ecuación que está ahí? Bueno, lo que vemos es que la correlación entre modos tiende a aumentar cuando el factor de amortiguamiento se hace más grande, o lo que es lo mismo, la contraria. Cuando el factor de amortiguamiento se hace cada vez más chico, la correlación entre modos cada vez se hace menor. Entonces, si los modos están muy separados, no van a estar correlacionados. Y si los modos están muy juntos, van a tener correlación. Esto es bastante claro, porque lo que estamos hablando es de la respuesta, los máximos de la respuesta a esta ecuación diferencial. Y claro, esa ecuación diferencial elegido el factor de amortiguamiento solo depende de las frecuencias. Si las frecuencias se parecen mucho, las dos respuestas se van a parecer mucho y van a estar muy correlacionadas. Si las dos frecuencias se parecen poco, las dos respuestas se van a parecer poco y no van a estar correlacionadas. Básicamente, eso es lo que dice esa ecuación. Entonces, fíjense que podemos sacar la siguiente conclusión. Si la relación entre modos está entre 0,8 y 1,2, es decir, si estamos por acá, si la relación entre modos está entre 0,8 y 1,2, con un factor de amortiguamiento de 0,05, el coeficiente de correlación entre los modos es menor que 0,2. Y en ese caso, bueno, podemos eventualmente considerar que rho y j es suficientemente chico y despreciarlo en la solución. Bueno, dicho esto entonces, sabemos cómo calcular el valor más probable de la respuesta máxima que corresponde a esta expresión que está acá. Esta expresión es lo que se conoce en la literatura y en los programas de computación que ustedes usan cuando hacen análisis modal como CQC por Complete Quadratic Combination. Complete Quadratic Combination. Vemos que si todos los modos están muy separados, es decir, si yo puedo considerar que rho y j es igual a cero, y siempre ocurre que la correlación entre dos modos iguales es igual a 1, ¿no? Esto es así, porque la respuesta es la misma. Entonces, hay una expresión
la expresión anterior se reduce, la doble sumatoria de la expresión anterior se reduce a una sola sumatoria de el cuadrado de cada modo, el cuadrado de la función de la a y de x de cada modo, por el cuadrado de el máximo modal, el máximo desplazamiento modal de cada uno de los modos y la raíz cuadrada de esto. Es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Esto que está acá es lo que se conoce en los programas de computación y en la literatura como método SRSS, que corresponde a square root, la raíz cuadrada, de la suma de los cuadrados. Square root sum square, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y es lo que se usa cuando los modos están muy separados. Bueno, en el caso de estas, de una estructura como estas continuas, donde yo tengo infinitos modos, ocurre lo siguiente. Los primeros modos, ustedes lo pueden hacer cuando vean lo que vimos la clase pasada, de los modos de un tabique, de los modos de un tabique en ménsula, de los modos de un pórtico, van a ver que los primeros modos están muy separados, pero modos superiores no, los modos superiores están relativamente cerca. Pero además, esos modos superiores tienen frecuencias muy altas, y una frecuencia muy alta responde rígidamente. Entonces, vamos a evitarnos el trabajo de considerar los modos superiores y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver en qué se convierte este CQC, este Complete Quadratic Combination, para modos de alta frecuencia. Es decir, cuando podemos considerar que varios de esas frecuencias naturales son grandes. Entonces, tomamos la ecuación diferencial de un grado de libertad y vamos a analizar qué pasa cuando la frecuencia es alta. Si tomamos esta que está acá, y recordamos que lo siguiente, que nosotros estábamos escribiendo la respuesta, cualquiera de las respuestas, como una sumatoria de todos los modos de a sub i de x por d sub i de t. Siempre podíamos escribirla de esa manera. Entonces ahora vamos a analizar qué pasa cuando en esta ecuación diferencial omega i, la frecuencia natural, es grande. Si omega i es grande, fíjense que va a predominar en esta ecuación este término, porque como omega i es grande y está al cuadrado, todos los demás van a ser pequeños respecto de este. Entonces, si omega i es grande, se cumple que omega i al cuadrado por d sub i es aproximadamente igual a la aceleración del suelo. Es decir, que si omega i es grande, esa respuesta d sub i es la respuesta cuasiestática, es aproximadamente igual a la aceleración que tenga en cada momento dividido omega i al cuadrado. Con signo menos, porque acá tengo un signo menos. Eso simplemente no es otra cosa que la respuesta estática, ¿no? Así que, considerando eso, yo puedo volver a escribir esta expresión de la función que quiero calcular, y en vez de sumar todos los modos, voy a sumar los primeros n modos. Voy a sumar los primeros n modos, y a esos primeros n modos voy a hacer lo siguiente, voy a sumarle los que faltan, desde n más 1 hasta infinito, de a sub i de x por d sub i de t.
Pero estos son modos con frecuencias grandes, esos que elegí. Entonces, yo esto que está acá lo puedo reemplazar por menos la aceleración del suelo sobre omega i al cuadrado. Quiere decir que yo puedo escribir mi respuesta considerando solo los primeros modos n modos y corregirlo, hacerle lo que se llama una corrección estática, restarle acá la sumatoria de i igual a n más 1 hasta infinito de los a sub i de x por la aceleración del suelo, que es la misma en todos los casos, sobre omega i al cuadrado. Si yo ahora llamo a sub s a la sumatoria de i igual n más 1 hasta infinito de los a i de x sobre omega i al cuadrado, fíjense que esto es único, no depende de la historia de aceleraciones. Ese a sub s depende de la magnitud que yo quiera calcular y de las frecuencias elevadas que tengo ahí. Así que con esa definición de RS, yo tengo que puedo escribir la magnitud que quiero calcular solo con los parámetros de los primeros n modos. Porque a la parte a sub i de x por di de t le tengo que restar, en este caso voy a poner acá el signo menos incluido en esa definición. Entonces lo que voy a hacer es sumar a eso que está ahí esa constante a sub s por, en general va a depender de x, ¿no? Esa constante a sub s por la aceleración del suelo u segunda de t. Entonces, esto hice lo siguiente con esto. Esta primera parte que está en negro es la contribución dinámica de los primeros n modos. Y esta parte que está acá es la contribución estática del resto de los modos. Esto es lo que se conoce como corrección estático. Método de corrección estática. Raúl, una pregunta. Sí. El a sub s ya tiene el signo negativo, ¿no? En su definición. Sí, lo agregué acá. Bien, 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 no dije nada. Esto se conoce como método de corrección estática. Y fíjense que una cuestión importante de este método es que solamente voy a necesitar las propiedades dinámicas es decir ln sobre mn las propiedades dinámicas de los primeros n modos de vibración. Bueno,
Por lo tanto, entonces, yo puedo escribir esto de la siguiente manera. El resultado final sería el siguiente. Yo cuando tenía cuando expresaba Rx de t de esta manera completa, yo había encontrado que el máximo lo podía expresar de esta manera. Ahora encontré con el método de corrección estática que yo puedo escribir la historia de esa función R que quiero calcular como la sumatoria de igual 1 hasta un número de modos n, donde en esta primera parte no hay cambios, pero después le tengo que sumar a esto esa a sub s que va a multiplicar a la aceleración del suelo, que es la corrección estática. Bueno, quiere decir que ahora, si aplico la esperanza matemática y hago todo lo que hice antes, voy a obtener lo siguiente. La esperanza matemática es del máximo del valor absoluto de esa función R lo puedo calcular como la doble sumatoria, pero ahora hasta n, solamente, de los a sub i por a sub j, por rho y j, por el desplazamiento espectral en i, por el desplazamiento espectral en j, más, y ahora tengo que sumar los otros componentes que aparecen cuando saque la esperanza matemática del cuadrado de R. Entonces me va a aparecer a sub s al cuadrado por la aceleración máxima del suelo al cuadrado, más dos veces la sumatoria de 1 hasta n de a sub i por a sub s por rho y s, es decir, la correlación que exista entre las d sub i y la aceleración del suelo, por el máximo, el valor espectral de los desplazamientos, por la aceleración máxima del suelo. Me queda esta expresión que está acá. Bueno, en general, para los primeros modos, para los modos, yo estoy tomando los n primeros modos, en general para los primeros modos, que son modos cuya suele ser una frecuencia natural más baja que la frecuencia predominante del suelo, bueno, para esos primeros modos suele ocurrir que esta correlación entre la aceleración del suelo y la respuesta tiende a cero. Es decir, es aproximadamente igual a cero. Y por lo tanto, una buena aproximación con corrección estática del máximo de la respuesta es tomar solamente esta primera parte. Y el método de CQC, cuando consideramos solamente los n primeros modos con corrección estática, se puede aproximar de esta manera. Entonces esto nos permite usar, como hacemos habitualmente, solamente los primeros modos, pero al mismo tiempo agregar lo que estaríamos perdiendo si no lo hacemos, que es esa corrección estática que está ahí, que naturalmente va a ser distinta según
la función que querramos calcular. Momento flector, esfuerzo de corte, distorsión de entrepiso, lo que sea. Bueno, así que, ¿alguna pregunta hasta acá? Porque con esto terminamos lo que sería cómo combinamos modos, máximos, modales. Es decir, terminamos lo que sería el análisis modal espectral. Y lo que viene ahora es un análisis, usando estos resultados, de, bueno, ¿cuántos modos necesito según el tipo de problema que tengo? Una pregunta, Raúl. Sí. Esas correlaciones entre modos, el análisis que hizo Kernighan, nunca sé cómo se pronuncia. Der Kurigian. El análisis que hizo él usó qué funciones de forma para los modos. Senos y cosenos de una viga de corte. No necesitó usar eso. Él, cuando hace eso, lo que hace, usa la teoría de vibraciones aleatorias. Y lo que tiene que usar, lo que básicamente usa, es que considera que las estructuras responden al ruido blanco. Los modos no los necesita. Él puede trabajar en encontrar esos coeficientes de correlación en forma independiente de los modos. Porque fíjate que ese Roy J que aparece ahí, ese Roy J, es del grado de libertad. Ah, del S2, no mira el X, mira el T. No mira el X, mira solo el D. Entonces le sirve. Eso es lo interesante. Le sirve para cualquiera sea la función que quiere. Es decir, le sirve para cualquiera su I y para cualquiera su J. El ROI J no depende de esto, sino que depende solamente de los D su I. Solamente depende de la respuesta a un grado de libertad, en un grado de libertad. Entonces, él lo que hace es suponer que la excitación, el U segunda de T, es un ruido blanco. Si él supone que la aceleración esa U segunda de T es un ruido blanco, entonces eso le permite trabajar con la fórmula teórica, y después la fórmula teórica la encuentra cuánto vale las integrales, etcétera, hace una cuanto de álgebra y termina en esta fórmula que está acá. Eso es todo lo que hace. Bien. Bien, bien. Y el así sigma R es conocido. Esa fórmula que está ahí, cuando el U segunda de T es de banda ancha, le da bien. Ahora, cuando ustedes tienen una señal que tiene muy concentrada una frecuencia, por ejemplo, un sismo en suelo blando, ya no da tan bien. Ya no da tan bien porque no se parece a la hipótesis. ¿Cuál es la que no da bien? La aproximación, la que recortaste. Esta que está acá está hecha en base a que U segunda de T es un ruido blanco. Okay. Esa es la base para deducir esa ecuación. Hace las integrales considerando que U segunda de T es un ruido blanco. Si yo considero que U segunda de T, en vez de ser un ruido blanco, es una señal filtrada, que se parece a un suelo blando, digamos, entonces ya esa ecuación no es, ya hay que corregirla, no da así. Okay. Ese es el error que se comete. Y el sigma R no lo conozco porque es justamente lo que busco. Y lo obtengo de esta manera. Perfecto. Y el sigma R, el sigma R es conocido, ¿verdad? No, el sigma R es justamente lo que necesito. Fíjate que cuando hago todo esto que está acá, el sigma R, en definitiva, es este. Esto es el sigma R al cuadrado. Entonces yo no lo conozco, lo calculo en base con esta fórmula. Perfecto. Bueno, entonces ahora pasaríamos a otro tema, que es calcular cuántos modos necesito según el problema que tengo. Haría un pequeño descanso de 10 minutos y seguimos entonces con ese otro tema. ¿Me parece? Bien. Ok, gracias. De acuerdo. Bueno. A continuar entonces con la clase.
No sé si se ve. ¿Están viendo? Sí, sí, bárbaro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar con este tema de la cantidad de modos para resolver, cantidad de modos necesarios para resolver un problema de análisis modal. Entonces vamos a empezar por el efecto de la variación en el tiempo de la excitación. En los modos tenemos el tiempo representado por la frecuencia propia y el espacio representado por el modo de vibración. Entonces vamos a ver cómo afecta la variación en el tiempo y cómo afecta la variación en el espacio de la excitación. Bueno, el efecto de la variación en el tiempo de la excitación. Bueno, supongamos que tenemos un problema de un solo grado de libertad. Tenemos la masa M, aplicamos una excitación exterior, por ejemplo una fuerza P de T, y acá tenemos una rigidez K y un amortiguamiento C, y esta estructura nos interesa, es un sistema de un solo grado de libertad, nos interesa los desplazamientos U de T que tiene acá arriba, y finalmente puedo representar la estructura solamente por dos parámetros, que son el factor de amortiguamiento y el periodo T sub n. Entonces, voy al mismo tiempo a considerar los casos en que tengo una excitación exterior, como una fuerza, en cuyo caso esta ecuación diferencial de equilibrio dinámico, cuando divido por la masa, se me transforma en esta ecuación, y la voy a usar también para resolver el problema cuando lo que tengo es una aceleración del suelo, donde la ecuación de equilibrio dinámico se transforma en esto que está acá, al aparecer las aceleraciones absolutas con la fuerza de inercia, y entonces si divido por la masa, la ecuación que me queda es simplemente de este lado la aceleración de suelo. Entonces, voy a suponer que lo que yo tengo es una historia de fuerza variable en un caso, y una historia de aceleraciones variable en el otro. P de T, o aceleración del suelo variable. Y yo voy a considerar acá un parámetro P sub 0, que va a ser el máximo valor del máximo valor absoluto de P de T en todo el tiempo T.
Y para las aceleraciones, esto mismo será, lo voy a llamar U segunda G de cero. Al máximo del valor absoluto de la aceleración del suelo en el tiempo t. En ambos casos, yo voy a usar como referencia un desplazamiento máximo, como referencia para relacionar la respuesta con la acción. Entonces voy a llamar máximo desplazamiento estático, y lo voy a indicar U estático sub cero, al que obtendría si aplicara es el máximo de la fuerza en forma estática, es decir, P0 sobre K, es decir, P0 sobre M omega N cuadrado. Y lo mismo en el caso de una aceleración de suelo. Lo único que en el caso de la aceleración del suelo, como voy a estar dividiendo por la masa, y lo mismo va a pasar con la aceleración, esto me va a quedar de esta manera, como voy a escribir ahora. Para tener una fuerza tengo que multiplicar la masa por la pseudoaceleración, y en este caso entonces me queda acá U segunda G0, y abajo la masa se simplifica y me queda omega n cuadrado. Así que esos serían los desplazamientos de referencia que voy a usar para ver la respuesta dinámica, porque voy a escribir la fuerza, el factor de respuesta dinámico, voy a definir el factor de respuesta dinámico que lo voy a llamar R grande sub D, lo voy a referir como el máximo de desplazamiento espectral dividido esa desplazamiento de referencia. Es decir, que en general, cualquiera sea la forma de la excitación, yo voy a definir a el desplazamiento espectral como el máximo valor absoluto de la respuesta de la estructura, sea que esa respuesta corresponda a una acción exterior PDT o a una excitación del suelo U segunda. Así que esa es la definición que voy a usar para el factor de respuesta dinámico. Y entonces yo ahora les voy a graficar cómo es el factor de respuesta dinámico en algunos casos que son conocidos y que los vimos en dinámica 1. Carga armónica, carga impulsiva y acción sísmica. Entonces voy a dibujar acá cómo es ese espectro de respuesta, ese factor de respuesta dinámico, en el caso de una carga armónica, en el caso de una carga impulsiva, y en el caso de una excitación sísmica. Tres tipos de carga, entonces. Armónica, impulsiva y sísmica. Entonces voy a poner acá cómo sería la carga y cómo sería la respuesta
en estos tres casos. Bueno, una carga armónica sería algo como esto. Esta sería la variación de la carga P sub T, y esto que está acá sería la amplitud del valor máximo P sub 0. Y la estructura responde con una respuesta que llamamos D sub N de T, según la frecuencia omega N y el factor de amortiguamiento seda N, y tendrá como respuesta la misma frecuencia, el mismo periodo que la excitación. Tendrá una forma como esta, y esto que está acá es el periodo de la carga, T, no T sub N. Y al máximo es lo que llamamos SD, que va a variar según la frecuencia natural de la estructura que estemos considerando. Para la segunda caso de carga es una carga impulsiva. Entonces, la forma que va a tener esa carga es un arco. Supongamos que sea un arco de seno. Esa sería P de T. Tiene un valor máximo acá, P sub 0. Una duración que va a ser T sub D, la duración de la carga. Y la respuesta de la estructura será en su frecuencia natural y dependerá que el máximo ocurra en la etapa inicial o final de esa carga, pero básicamente entonces la estructura responderá con, vibrando después en vibraciones libres con su frecuencia T sub N. Esta será la respuesta D sub N de T, y en general habrá acá algún máximo que es lo que siempre llamo el desplazamiento espectral. Cada una de estas respuestas va a variar con la frecuencia natural de la estructura y el factor de amortiguamiento. Y finalmente, en el caso del sismo, el dato es la aceleración del suelo. Será de alguna forma como esa, y como consecuencia, según la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento, la estructura va a responder con una función de sub n de t que va a tender a comportarse según su frecuencia natural también, y que tendrá algún máximo que también llamamos desplazamiento espectral. Entonces yo ahora voy a graficar en algo que vimos en dinámica 1, cómo son los factores de respuesta dinámico en función de las propiedades de la estructura. Y para una carga armónica voy a hacer escala logarítmica, donde voy a relacionar el logaritmo natural de la frecuencia del periodo de la estructura con el periodo de la carga, T sub n sobre T, y acá lo voy a poner escala logarítmica porque se amplifica mucho la respuesta cuando coinciden en resonancia, ¿no es cierto? Cuando coinciden la frecuencia natural de la estructura con la frecuencia de la excitación. Y esta curva será una curva que partirá acá de 1 y tendrá un máximo por acá y será de este tipo. Y esto vale, por ejemplo, para un factor de amortiguamiento del 5%. Si yo aumento el factor de amortiguamiento, tendrá un comportamiento como este. Cuando el factor de amortiguamiento es 70% cercano a 1. En el caso de la carga impulsiva, voy a usar en el eje X el logaritmo natural también, pero de la relación entre la frecuencia natural, el periodo de la estructura
y la duración de la carga, que es el parámetro que me dice cómo va a ser esa respuesta. Acá no voy a poner escala logarítmica, sino que voy a poner el factor de respuesta dinámico, y esta respuesta en general, lo máximo que puede valer la respuesta a una carga impulsiva es 2. Y acá tendré el valor de 1. Y acá una relación entre frecuencia natural, entre periodo de la estructura y duración de la carga igual a 1. Y esta, y la forma que tiene esta respuesta es de este tipo. Para un arco de seno es así, después baja. Y si la carga dura muy poquito respecto al periodo de la estructura, llega un momento en que la estructura no se entera que está sometida a una carga. Y esto está con C igual a 0, el factor de amortiguamiento, como dura muy poquito, muy poco la carga, influye muy poco en este caso. Y la excitación sísmica que tienen acá, en definitiva, fíjense lo que es. Yo voy a poner acá el factor de respuesta dinámico, que yo lo definí como el desplazamiento espectral dividido ese desplazamiento estático que habíamos visto máximo. Y si yo ahora multiplico por omega n al cuadrado ambos miembros, fíjese lo que obtengo en el denominador, ¿no? Directamente la máxima aceleración del suelo. Y por otro lado, el desplazamiento espectral por la frecuencia natural al cuadrado es lo que definimos como pseudoaceleración. Así que el factor de respuesta dinámico en el caso sísmico, definido de la misma manera en todos los casos, acá es la pseudoaceleración dividido la máxima aceleración del suelo. Y acá pongo el periodo de la estructura T sub n. Entonces nosotros sabemos que si la estructura es rígida, la máxima aceleración del suelo y la máxima aceleración de la estructura es la misma. Y después esto, lo voy a poner acá abajo, 1, 2, 3, bueno, sale de acá y por ejemplo el CIRSOC tiene esta forma. En definitiva lo que estamos dibujando acá es la curva de la correspondiente a la pseudoaceleración que tiene un reglamento en función del periodo de la estructura, y esto está dibujado para un factor de amortiguamiento del 5%. Bueno, entonces hasta acá lo único que hicimos es mostrar cómo en todos los casos puedo, de carga armónica, de carga impulsiva, de carga sísmica, lo podría hacer para una carga periódica, yo puedo escribir ese factor de respuesta dinámico en función del periodo de la estructura, básicamente. Por eso es un espectro. ¿Y para qué hice esto que está acá? Porque lo que yo quiero hacer ahora es determinar cuál es la influencia que tiene la variación en el tiempo de la acción sobre la cantidad de modos que yo tengo que analizar usando análisis modal. Así que hasta ahí es el efecto de la variación en el tiempo de la excitación, cómo varía el factor de respuesta dinámico con el periodo. Vamos a ver ahora cómo puedo trabajar sobre el espacio y después voy a juntar las dos cosas. Entonces, con el tiempo, la variación en el tiempo es esto que está acá. Vamos a ver qué pasa con la variación en el espacio de la excitación. Espacio
efecto de la variación en el espacio de la excitación. Para analizar esto, voy a considerar que no es muy distinto si considero otro tipo de comportamiento, pero voy a considerar el comportamiento como vía de corte. Así que voy a considerar que, por ejemplo, si esta es la estructura, mi variable espacio está dada por una coordenada X que ubico acá, y por ejemplo, un primer modo de comportamiento será de este tipo, donde acá tendré una función de desplazamiento W de X y de T. Vía de corte quiere decir, de acuerdo a lo que vimos cuando vimos ecuación diferenciales de equilibrio dinámico, de continuos, es la rigidez K por la derivada segunda de W respecto de X dos veces, menos mu por la derivada segunda de W respecto de T dos veces, igual a la excitación Fx de T, que podía ser o una carga exterior, P de X y de T, que en el caso de la viga de corte, acá me aparecía con signo menos, más mu por la derivada segunda de u respecto de t dos veces. Esa era la excitación exterior que vimos la clase pasada cuando vimos la viga de corte. Y nosotros, ¿qué hacíamos? Decíamos, bueno, nosotros vamos a trabajar con separación de variables, de tal manera que vamos a escribir la solución como una suma, como la suma de un producto de variables del tiempo por escrita en la base de los modos de vibración phi n de x. Esa era la forma en que separamos variables cuando hacemos análisis modal. Y entonces, para poder hacer el análisis modal, vamos a tener que definir también la excitación en términos de los modos de vibración en el espacio. Es decir, vamos a tener que definir esa excitación como una sumatoria para los infinitos modos de la función, donde va a aparecer una función fn de t, y la voy a escribir de esta manera. Voy a escribir la masa por unidad de longitud mu por phi n de x. Esa es la forma en que voy a tratar de escribir la variación en el espacio y en el tiempo de la excitación. Y voy a considerar dos casos, dos formas de la función f de x y de t. Es decir, la excitación la voy a considerar en un caso como una función que varía poco en el espacio. Esto que estoy escribiendo ahora es como me imagino la variación de f de x y de t, y básicamente esa es la forma en que varía la acción sísmica sobre la estructura. Y después voy a considerar otro caso que es cuando la excitación en el espacio, la excitación está concentrada en el espacio. Es decir, esto que está acá es la función fx de t que yo voy a considerar. La voy a agrandar un poco. Voy a considerar esas dos variaciones en el espacio a ver qué efecto tienen sobre la cantidad de modos que necesito analizar. Entonces, esa función fx de t, cualquiera de las dos, yo la quiero escribir como, descomponerla también, como una función de x, s de x, por una función del tiempo. Y esto es igual a la sumatoria, porque la fx de t la definí de tal modo que sea igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de esas funciones fn de t por mu por phi n de x. Es una forma en que elegí escribir la función f de x de t. Ahora enseguida van a ver por qué lo elegí de esta manera, ¿no? Entonces, ahora que tengo planteado el problema, voy a reemplazar
enseguida voy a reemplazar en la ecuación diferencial de equilibrio, pero antes voy a hacer lo siguiente, voy a recordar que las frecuencias propias y modo de vibración de una viga de corte respondían a esta ecuación, k por phi n segunda igual a menos omega n cuadrado por mu por phi sub n, y que para que haya solución distinta de la trivial en la viga de corte, las frecuencias naturales resultaban iguales a n por pi sobre 2, que multiplican a k sobre mu raíz por 1 sobre L. L es la altura. Esto vale para los impares, 1, 3, 5, etc. Habíamos visto que las funciones correspondientes a los modos de vibración tenían esta expresión, eran senos, a por el seno de n pi x sobre 2l, y se cumplían los modos de vibración cumplían con las siguientes propiedades de ortogonalidad. El producto de dos funciones era igual a cero, y el integrado, ¿no?, en toda la altura y también habíamos demostrado que el producto integrado en toda la altura de las derivadas para la viga de corte de los modos de vibración también era igual a cero. Y recordamos acá que el periodo de la estructura también es 2 pi sobre omega n, y por lo tanto es igual a 4 veces 4 sobre n por L por la raíz de mu sobre k. Así que muy fácilmente sabemos cuánto es las frecuencias naturales y los modos de vibración de la viga de corte. Bueno, así que con todas estas propiedades acá que escribimos a la derecha de la viga de corte, voy a reemplazar en la expresión de la ecuación diferencial de equilibrio dinámico, reemplazando por la forma en que separo variables en el espacio y en el tiempo en este problema. Entonces, si yo voy a esa expresión y reemplazo, voy a obtener lo siguiente. Sumatoria de n igual 1 hasta infinito, dk, por la derivada segunda, que va a ser wn dt, que multiplica a phi segunda n de x, menos mu por la derivada segunda de w respecto de t, es decir, la sumatoria de n igual 1 hasta infinito, de la derivada segunda de n respecto de t dos veces, por phi n de x, igual al lado derecho de la ecuación, que es f de x de t, que yo lo voy a escribir como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de fn de t por mu por phi n de x. Después vamos a ver cuánto vale fn de t. Pero la conclusión de esto que está acá es la siguiente. Primero voy a ver lo siguiente. K por phi segunda n, k por phi segunda n, responde a esta igualdad por ser modo de vibración. Es decir, que yo puedo reemplazar k por phi segunda n por menos omega n al cuadrado por mu por phi n de x. Entonces, ahora yo voy a tener phi n de x acá, phi n de x acá y phi n de x acá, y una sumatoria, con lo cual, para que eso sea igual para todo instante t y para todo valor x, se tiene que cumplir que cada término de la sumatoria sea igual. La conclusión, entonces, de esa igualdad es lo siguiente. La frecuencia natural al cuadrado, que multiplica a, fíjense que no es solo phi n, sino que me aparece siempre mu por phi n. Entonces, mu por phi n lo puedo
sacar fuera en el problema y me queda omega n al cuadrado por w n dt más w segunda n dt igual a menos f n dt. Esta que está acá es entonces la ecuación diferencial que corresponde a cada uno de los modos de vibración, que corresponde a cada uno de los modos de vibración de esta estructura. Así que lo que voy a hacer ahora es tratar de escribir esta parte, la parte de la forma de la carga, hacer el desarrollo modal también de la forma de la carga. Eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Entonces, para hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Ese valor, esa función S de X, que es la que me da, fíjense que esa S de X es la que me da la forma que tiene la función en el espacio. Esa función S de X por F de T yo dije que la voy a escribir como la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de una función fn de t, que es la que interviene para cada modo en el tiempo, por mu por phi n de x. Yo la quiero escribir así. Y ahora que lo quiero hacer es encontrar cuánto vale el desarrollo, hacer el análisis modal de s de x. Entonces hago lo siguiente, tomo esa expresión y la multiplico por phi m y la integro a lo largo de la estructura. La multiplico por una función phi m de x y lo hago a lo largo de la estructura. Entonces acá también, en el lado derecho de la ecuación, hago lo mismo. La integral entre 0 y L de phi m de x diferencial de x. Bueno, ¿por qué hice esto? Porque al hacer esto, puedo usar la propiedad de ortogonalidad. Y esa integral de phi n por phi m solo tiene valor cuando n es igual a m. Así que de toda la sumatoria, esto terminó siendo igual a f m, que es una función de t y lo puedo sacar fuera de la integral, por la integral entre 0 y L de mu por phi sub m al cuadrado diferencial de x. Entonces puedo despejar f m de t. Puedo despejar ese valor. Entonces voy a escribir que f m de t, o lo que es lo mismo, fn de t, lo despejo de esta expresión, integral entre 0 y L de S de X por F de T por phi sub m, phi sub n, phi sub n de X diferencial de X, dividido la integral entre 0 y L de mu phi sub m cuadrado de x diferencial de x. Y esto lo voy a escribir como un factor de excitación sísmica modal generalizado Ln que multiplica a la función f de t, aquello que depende del tiempo. Entonces, con esta forma de expresar la función del tiempo, me queda que ese factor de excitación generalizado lo puedo escribir como la integral entre 0 y L de la forma que tiene la excitación por el modo phi n de x diferencial de x dividido la integral entre 0 y L de mu kva n de mu por phi n cuadrado de x diferencial de x.
Es decir, lo que hicimos acá es lo que antes habíamos definido solo para acciones sísmicas, ahora lo extendemos a cualquier acción exterior que puede actuar sobre una estructura, es decir, cualquier función S de X, no solamente la que se deriva de una excitación sísmica, es una extensión de este parámetro que está acá. Bueno, así que con esta definición que encontramos, que acabamos de dar, voy a escribir de vuelta la expresión, esta expresión. Entonces voy a escribir. S de X por F de T igual a la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de fn de t, pero fn de t lo voy a escribir como este factor ln que multiplica entonces a la masa por n de longitud por la función, por el modo phi n de x multiplicado por f de t. Volví a escribir esa ecuación acá, con la definición de ln que acabamos de encontrar. Por lo tanto, si comparo estas dos expresiones, estas dos partes de la igualdad, vemos que estoy con unas funciones de x, sumando funciones de x y multiplicando siempre por f de t. Por lo tanto, yo puedo escribir que la forma que tiene la variación en el espacio de la excitación la puedo desarrollar en los modos de vibración también. ¿Qué es lo que quería hacer? Es la sumatoria de n igual 1 hasta infinito de ese factor de excitación ln, que eso no es solo ahora para la acción sísmica, por mu por phi n de x. Y esto quiere decir que puedo hacer esta descomposición modal de la forma de la excitación con funciones Sn de x, donde resulta que cada una de estas, para cada modo, la puedo escribir como el factor Ln por la masa por unidad de longitud por la forma del modo de vibración. Esto que acabamos de encontrar acá, entonces, es la descomposición modal de la excitación en el espacio. Esto es descomposición modal en el espacio. Antes estábamos acostumbrados a ver cómo era la descomposición en el tiempo. Bueno, así que ahora ya tenemos, habíamos hecho esta primera parte donde tenemos cómo varía el factor de respuesta dinámico. Factor de respuesta dinámico en función de él, de la forma de la carga. Y ahora encontramos cómo es la descomposición modal en el espacio para, después vamos a ver distintas formas de variación de la excitación en el espacio. Ahora vamos a combinar todo esto para ver, en definitiva, encontrar lo que buscábamos, que era, bueno, ¿cuántos modos necesito? Entonces, hagamos lo siguiente. Para un grado de libertad, nosotros sabemos que vale esta ecuación diferencial. Dn segunda más 2 c da n omega n dn punto más omega n cuadrado d sub n igual a... Y acá pongo la forma de la excitación menos f de t. Bueno, nosotros sabemos resolver esta ecuación diferencial y obtenemos dn de t, la respuesta
que correspondiente a cada uno de esos grados de libertad. A su vez, nosotros encontramos para la excitación de una vía de corte, en este caso, pero en general de una estructura cualquiera, esta expresión para cada uno de los modos. Esa es la ecuación diferencial de equilibrio dinámico que encontramos para cada uno de los modos, donde el Fn de t, que está acá, lo habíamos, vimos que lo podíamos escribir como Ln por f de t, así que voy a hacer eso. Y esa sería la ecuación que tengo que resolver. Además, vale esta descomposición modal en el espacio que voy a tener presente acá. Bueno, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a definir para cada uno de los modos la descomposición en el tiempo, que es lo que habíamos hecho antes, y acá no estoy definiendo nada nuevo. Omega n de xt era una descomposición en el tiempo y en el espacio que estaba dado por la función wn de t multiplicado por el modo de vibración phi n de x. Y lo único que voy a hacer acá es agregar que si derivo una vez respecto del espacio, lo que se deriva es el modo. Derivo dos veces respecto del espacio y derivo dos veces el modo. Bueno, entonces habíamos visto lo siguiente. Si comparo estas dos expresiones, si comparo esta ecuación diferencial con esta ecuación diferencial, me olvido por un momento que en la segunda voy a hacer, para comparar voy a olvidarme por un momento del factor de amortiguamiento. Pues se agrega y esto no, eso no cambia nada. Entonces, en esas dos, si comparo esas dos expresiones que están ahí, veo que lo único que cambia son iguales, solamente que lo único que cambia es que al término de la derecha lo multiplico por una constante ln. Por lo tanto, necesariamente la respuesta omega wn de t va a ser igual a esa constante ln que multiplica a la constante que yo tenía para un grado de libertad. Así que si yo ahora agrego la variación en el espacio a esto, será ln por d sub n de t por phi n de x. Y si quiero calcular, por ejemplo, el esfuerzo de corte, bn de x y de t, tendré que multiplicar por la rigidez k a la derivada primera de los desplazamientos, es decir, será k por ln por d sub n de t por phi prima n de x, y esa será la forma de calcular el esfuerzo de corte. Y yo voy a definir ahora una fuerza estática equivalente. ¿Cómo se define la fuerza estática equivalente? Esto lo hacen los reglamentos también. La fuerza estática equivalente, en general, a lo que le pase a la estructura, cuando no tengo una acción exterior, para cada modo, la puedo definir como menos la derivada del esfuerzo de corte respecto de x. ¿Por qué es esto? Porque yo el esfuerzo de corte lo obtengo integrando fuerzas. Entonces yo puedo calcular esa fuerza estática equivalente derivando el esfuerzo de corte respecto del espacio. Quiere decir que la fuerza estática equivalente la puedo escribir como menos la rigidez k por, derivo otra vez b sub n, entonces me queda la derivada segunda
de WN respecto de X y respecto de T, y esto lo puedo escribir también de la siguiente forma: menos ln por d sub n de t, y escribo k por phi segunda n de x. Lo único que estoy haciendo acá es aplicar esta expresión, ¿no? Estoy derivando respecto de x, entonces me queda esto que está acá. Ahora voy a recordar que se cumple, por ser modos de vibración, cumplen esta propiedad. Voy a escribir acá. Eso se cumple por ser modo de vibración. Quiere decir que yo puedo reemplazar k por phi segunda n, lo puedo reemplazar por menos omega n cuadrado mu phi sub n. Por lo tanto, la fuerza elástica equivalente del modo n la puedo escribir como ln por d sub n. Le voy a cambiar el orden. Ln por mu por phi sub n de x por d sub n de t. Lo único que hice fue reemplazar entonces lo que estaba en rojo. Ahora, esto que está acá, ln por mu por phi n de x, es lo que está recuadrado acá en rojo. Ln por mu phi n de x es la descomposición modal de la carga en el espacio. Así que esto lo puedo escribir ahora de esta manera. Me falta el omega n cuadrado acá, ¿no? Los dos signos menos se simplifican. K lo reemplazo por mu phi n. Acá me falta omega n cuadrado. Bueno, así que ahora esto queda igual a lo siguiente: omega n al cuadrado por sn de x por d sub n de t. Bien, así que como yo puedo representar todo lo que pasa entonces con estas fuerzas exteriores acá, yo puedo calcular cualquier magnitud. Al definir una fuerza estática equivalente de este tipo, yo puedo calcular cualquier magnitud de esfuerzo de alguna manera calculando con ahora enseguida se lo voy a demostrar, calculando con este valor de sn de x. Es decir, vamos a ver lo siguiente, que yo puedo calcular cualquier magnitud rn, que va a ser función de x y de t, como una rn calculada estáticamente multiplicado por omega n cuadrado y por d sub n de t. Yo voy a poder calcular cualquier magnitud de esta forma. Y esto que está acá es un cálculo que hago solamente con la distribución modal de la excitación exterior. Bueno, ¿por qué quise hacer esto? ¿Por qué hice esto así? Porque yo estoy tratando de dividir el efecto del tiempo y el efecto del espacio. Entonces, esta es la forma total
de la respuesta de un modo en el espacio y en el tiempo. Y yo logré dividirlo en algo que solo va a depender de la forma en que varía la excitación en el espacio y algo que solo va a depender de la forma en que varía la excitación en el tiempo. Por eso hice todo este caminito que está acá. Eso es lo que logré con esto, dividir lo que le pasa al espacio, que lo calculo con la distribución modal de las fuerzas en el espacio, y lo que pasa en el tiempo, que lo calculo con la forma en que varían las cargas en el tiempo. Para fijar ideas de esto que acabamos de hacer, voy a hacer un ejemplo. Supónganse que tienen una ménsula o una viga de corte, lo mismo. Pero una estructura de este tipo, cuya altura total es L. Vamos a poner acá una coordenada X y vamos a ubicar acá un punto que tiene coordenada Z, donde yo quiero determinar algún esfuerzo. Entonces, lo que yo hice hasta ahora es que trabajé para tener algo que nunca había hecho hasta ahora, que es tener una descomposición modal de la forma de la excitación. Por ejemplo, lo que estoy dibujando acá es la descomposición de la excitación correspondiente a un cierto modo N. Y entonces, si yo ahora quiero calcular respuestas, cualquier respuesta, que las respuestas las llamé R, supóngase que quiero calcular el esfuerzo de corte, el momento flector, los desplazamientos, el esfuerzo de corte en la base, el momento flector en la base, el desplazamiento en el extremo superior W. Supongo así que quiero calcular estas magnitudes. ¿Cuáles serían, cómo calcularía la respuesta estática modal ¿Qué es lo que yo llamé? Voy a correr esto un poco. ¿Qué es lo que yo llamé en lo anterior? Rn estático función de x. Es decir, cómo cada una de esas que están ahí es la respuesta estática modal. Es decir, una respuesta estática que puedo calcular solamente si conociendo solamente ese n de x. Es decir, por ejemplo, el esfuerzo de corte del modo n estático sería igual a la integral extendida de las acciones entre la coordenada x y la coordenada l de esa excitación, sn de seda, que voy a poner Sn de seda, diferencial de seda. Lo mismo el momento flector a una el momento flector correspondiente a una determinada coordenada x va a ser la integral entre x y L de seda menos X por Sn de seda diferencial de seda. Es el momento de cada una de las carquitas Sn de seda, cada diferencial seda, el momento de cada una de las carquitas respecto de un punto X. Es decir, acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a identificar a X con el punto donde quiero calcular algo y voy a dejar seda
como un elemento genérico. Bueno, así que así calcularía el momento estático si tuviera la forma modal en cómo varía la carga. Y lo mismo si quisiera calcular, por ejemplo, desplazamientos. Los desplazamientos podría calcularlos de la siguiente manera. Voy a usar esta relación. WN de X y de T dividido WN al cuadrado por DN de T. Esto sale directamente de esta expresión, si se quiere, general, que hace que cada una de las variables en el espacio estáticas la pueda calcular con la variable general en el espacio y en el tiempo dividida omega n cuadrado de n de t. Eso se puede usar siempre y también para los desplazamientos. Así que esto es igual a ln por dn de t. Ahora voy a usar esta expresión, ln por dn de t. Por phi n de x dividido omega n al cuadrado dn de t. Estoy usando esta expresión, ¿no es cierto? Wn de t, n de x de t es igual a eso. Así que finalmente esto también resulta igual a lo siguiente. Ln sobre omega n al cuadrado por phi n de x. Es decir, que es independiente de t, que es lo que estamos probando, que cada una de estas respuestas estáticas modales se puede calcular solamente con la función Sn de x en términos generales. Por ejemplo, el esfuerzo de corte estático en la base va a ser la integral entre 0 y L de Sn de x diferencial de x. El momento flector estático en la base es la integral entre 0 y L de x por Sn de x diferencial de x, y el desplazamiento estático en el extremo superior va a ser ln sobre omega n al cuadrado por el valor de phi sub n en L. Quiere decir que cada una de estas magnitudes, rn estático de x, cada una de estas que está acá, la puedo calcular en función de esta descomposición modal de la excitación. Todo esto, entonces, recuerden que es para ver cómo influye la variación en el espacio y la variación en el tiempo. Bueno, así que voy a escribir la carga exterior de la siguiente manera. La carga exterior la puedo escribir de esta manera. Es una función que varía con el espacio y con el tiempo, y la voy a escribir con mi variación en el espacio, S de X por la variación del tiempo, es lo que había hecho antes. Voy a tener en cuenta que la ecuación diferencial de equilibrio de un grado de libertad
corresponde a esta expresión, y eso me daba una respuesta máxima, el máximo del valor absoluto de la respuesta para ese modo en el tiempo T, era lo que habíamos llamado desplazamiento espectral. Bueno, eso es lo conocido. Y a partir de lo que hice antes, yo cualquier magnitud R en el espacio y en el tiempo la había descompuesto en las participaciones de cada uno de los modos. Era una Rn para cada modo en X y en el tiempo. Y a su vez, esa Rn que estaba acá, la descompuse, este era mi objetivo principal, en algo que varía con el espacio, algo que varía con la forma en que varía la carga en el espacio y algo que varía con la forma que varía la carga en el tiempo. Es decir, esta es una de las expresiones fundamentales que yo quería encontrar. Así que ahora voy a usar eso que está ahí para escribir esto de esta manera. Sumatoria para todos los modos, 1 infinito, de Rn estático, esa parte que depende solo del espacio, por omega n cuadrado, por algo que depende solo del tiempo, que es esta de n de t. También recordamos que había definido, voy a definir esta, una respuesta máxima para cada modo de esta magnitud, como el máximo de la historia en el tiempo de cada una de estas respuestas. Y ya había definido que el P sub 0 era la máxima valor en valor absoluto de la excitación exterior en el tiempo. Bueno, así que ahora voy a usar cosas que ya definí antes, ¿no? El factor RD, el del tiempo, el factor de respuesta dinámico, este que está acá. Fíjense que ahora tengo uno para cada modo. Bueno, ese factor de respuesta dinámico, entonces, yo lo había definido como el máximo desplazamiento, que ahora va a ser de cada modo, dividido el máximo desplazamiento que ocurriría, bueno, con la excitación aplicada en forma estática. Estoy tomando esto que está acá, ¿no? Estoy tomando aquellos que habíamos definido antes y ahora reemplazándolo para esto que ocurre en cada uno de los modos. Así que ahora voy a trabajar con esta expresión. Voy a pasar el omega n cuadrado arriba, dividido P sub 0. Esto, en definitiva, depende de la frecuencia natural omega n y del factor de amortiguamiento zeta n. Y a su vez, el Rn0 de x, yo lo puedo escribir como el Rn estático de x por omega n al cuadrado por s de n. Es decir, lo que hago es, si esto es lo que pasaba instante a instante, yo también puedo escribir esto como máximo modal. Es decir, lo que estoy haciendo acá es tomar de esa expresión el máximo valor absoluto, ¿no? Así que me queda en máximos eso que está acá. Por otro lado, omega n al cuadrado por s de n, vimos recién que es el factor de respuesta dinámico por la amplitud de la carga P sub 0. Entonces, esto lo puedo escribir así. La parte estática, la parte espacial, por
la amplificación que corresponde a la amplificación por el tiempo. Siempre ese factor de respuesta dinámico depende de la frecuencia natural y el factor de amortiguamiento por una escala que es la carga. Entonces fíjense qué es lo que logramos acá. Acá logramos descomponer la respuesta máxima. Recuerden que esto es la respuesta máxima. Logramos descomponer la respuesta máxima en una parte que depende de la distribución espacial, porque esos estáticas solo lo calculo con la distribución espacial de la carga, y un factor de respuesta dinámico que depende de la distribución temporal. Entonces, ahora, esto que es el máximo, la máxima respuesta, la máxima respuesta de cualquier magnitud, es el resultante de el producto de una respuesta que depende de la distribución espacial y otra respuesta que depende de la distribución temporal. Bueno, así que ahora puedo hacer lo siguiente. Esa máxima respuesta, que siempre es por modo, ¿no? Que es el máximo en la historia de tiempo del valor absoluto de lo que ocurra en el tiempo para esa respuesta Rn, la puedo escribir como Rn estático que depende de X omega n cuadrado por el desplazamiento espectral, que es lo que está acá. ¿Sí? Volví a repetir eso que había escrito él. A su vez, el desplazamiento o la función R, cualquiera sea el parámetro que estoy analizando total, es sumar para todos los modos cada una de estas Rn de X y de T, cuyo máximo acabo de encontrar. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a estimar el máximo error posible. Suponiendo que tomo, por ejemplo, J modos. Entonces, el máximo error posible será, si sumo desde n igual 1 hasta infinito mis respuestas R. Mis respuestas para todos los modos, y en vez de esto no lo puedo hacer en cada instante de tiempo, entonces lo voy a hacer con los máximos. Entonces, si bien estoy del lado, estoy extremando una cota del error, es una cota del máximo error posible, es considerar los máximos acá, que es sumar todos los modos, y decir, bueno, ¿qué pasaría si yo en vez de tomar los infinitos modos, tomo J modos? Ese es el máximo error posible que podría cometer. Y si a mí me interesa el error relativo, una cota del máximo error relativo posible, K
que voy a llamar epsilon j, es tomar lo anterior y dividirlo por el valor correcto. Entonces sería o una cota del valor correcto. Entonces una cota del máximo error posible sería igual a 1 menos la sumatoria de los J modos dividido la sumatoria de todos los modos. Es decir, lo que queremos hacer acá, por ejemplo, si yo tomara los infinitos modos, naturalmente el error relativo sería cero. Entonces quiero ver cuántos modos tengo que tomar para acotar este error a, por ejemplo, el 5%, que es lo que vamos a hacer ahora para mostrar todo esto. Entonces lo que hicimos acá es ver cómo podemos llegar a considerar el error relativo teniendo en cuenta la distribución espacial y la distribución temporal. Por ejemplo, lo que está acá es vamos a analizar el impacto del avión, de los aviones, sobre el World Trade Center de Nueva York, sobre las Torres Gemelas, con algunos datos que tenemos de eso, y vamos a obtener la respuesta dinámica con un error, buscando cuántos modos necesito para tener un error menor del 5% utilizando análisis modal. Bueno, acá tenemos los datos de ese edificio, el periodo, la altura, la planta, la masa y de la acción. Es decir, de datos que salieron publicados, se estimó cuánto duró el impacto del avión sobre el edificio. ¿Qué es esto que está acá? Más o menos ese impacto correspondió a 0,1 segundo de duración. Y después, entonces nosotros podemos analizar esta carga, fíjense que todavía no estamos teniendo en cuenta sobre qué parte del edificio se aplicó, pero sí podemos analizar qué pasa con esa carga en relación a el periodo propio de la estructura. Y nos da algo como esto, ¿cierto? Si el periodo propio es muy grande, prácticamente la carga desaparece antes que el edificio se entere. Entonces, la forma que tiene ese factor dinámico, que solo depende, fíjense que solo depende del tiempo y del periodo de la estructura, no aparece la variación en el espacio, tiene esa expresión que está ahí. Después, para ir a la variación en el espacio, planteamos que de toda la altura del edificio, solo 5 pisos, 6 pisos son afectados. Entonces, 3 pisos para arriba, 3 pisos para abajo, el piso principal donde impacta el avión son los que son afectados y por lo tanto, estas son los formos de vibración, estas son las frecuencias naturales, y vamos a analizar el problema con dos distribuciones de fuerzas uniformes en altura. Una es si la carga se aplicara uniformemente en toda la altura, por ejemplo lo que ocurre más o menos con la presión del viento, que tiende a ser uniforme en la altura, y después otra donde vamos a aplicar la carga correspondiente al impacto del avión entre los pisos 93 y 99, es decir, en esos 6 pisos, y vamos a considerar acá esa carga con esa forma de seno. Entonces fíjense que acá lo que estamos representando es la carga uniforme, que está en rojo, y los dos primeros modos de vibración de esa estructura porticada. Mientras que acá estamos representando
en rojo la excitación, que es este arquito de seno acá, acá arriba, y después estamos representando el modo de vibración primero, igual que antes, que es esto azul, y el modo de vibración 20 de ese pórtico. ¿Y por qué estamos analizando el modo de vibración 20? Porque, bueno, ese modo 20 es el que hace que coincida en el espacio la forma de la excitación con la forma del modo. Y vamos a ver cómo influye esto en la cantidad de modos que yo tengo que analizar. Bueno, acá están calculados esos factores LN, que tengo uno para la primera forma de carga, otro para la segunda forma de carga. Con eso, esto es lo que me permite calcular la distribución modal de la excitación. Y acá puedo analizar entonces el efecto temporal y el efecto espacial. Fíjense el efecto temporal. Bueno, ese efecto que está, temporal que está ahí solo depende del periodo. Entonces, lo que está indicado acá es cómo va variando ese factor de amplificación dinámico en función del periodo del edificio. Y acá está en función del número de modos. Si para los modos más bajos, el edificio no se entera, porque cuando quiere moverse con ese modo, ya la cámara desapareció. Pero para los modos, a partir del modo 30, 40 en adelante, bueno, la carga es como una carga aplicada de golpe, ¿no es cierto? Y esta es la forma que tiene entonces el efecto temporal, que no depende, ese efecto temporal va a ser el mismo para los desplazamientos, el esfuerzo de corte, para cualquier cosa que sea, la parte del efecto temporal es la misma, ¿no? Fíjense acá, cuando estoy analizando la distribución temporal, yo no estoy entrando en las consideraciones del R. Es acá donde aparece la distribución espacial, que es la que influye si es un esfuerzo de corte, un momento flector o lo que sea. La parte de la distribución temporal es absolutamente independiente de qué magnitud quiero calcular. Solo depende de la frecuencia y la forma de la carga. Entonces, este efecto temporal va a ser único, cualquiera sea la cosa, lo que tenga que calcular. Mientras que después el efecto espacial va a depender si estoy hablando de momentos flectores o esfuerzo de corte o desplazamientos, etc. Acá, por ejemplo, tienen el esfuerzo de corte correspondiente al primer tipo de carga y acá el esfuerzo de corte correspondiente a la segunda forma de carga. Fíjense que para una carga uniforme, prácticamente con los dos primeros modos, casi con el primer modo, ustedes tienen una aproximación suficiente. Mientras que para una carga como la que se le aplicó al World Trade Center cuando impactó el avión, es decir, una carga en el espacio concentrada, necesito muchísimo más modos para poder definir adecuadamente la respuesta, porque necesito capturar el comportamiento en un modo que se parezca a la forma de la excitación. Entonces, fíjense cómo es el error que estoy calculando acá. Acá no puse infinito porque no puedo poner, sino que puse un número n suficientemente grande. Después vamos a ver, analizaremos un poco cuán grande tiene que ser. Pero básicamente lo que hice fue, bueno, calcular ese error y ver que ese error no supere el 5% y cuántos modos necesito para que eso ocurra. Entonces, fíjense que esto depende también de qué tipo de respuesta quiero, porque en la parte espacial el tipo de respuesta interesa. Entonces, si yo lo que quiero es obtener un adecuado cálculo de los desplazamientos, por ejemplo, como está acá, y yo, si la carga es uniforme, necesito dos modos, pero si la carga es como la del impacto del avión, necesito 13 modos. Ahora, en el caso de que quiero calcular correctamente, en este caso, un esfuerzo de corte, bueno, voy a necesitar
42 modos en este caso y 44 en el otro. Es decir, no hay tanta diferencia para poder determinar en forma correcta, en este caso, el esfuerzo de corte. Entonces, las conclusiones, después vamos a analizarlas nuevamente porque estoy tomando, tal vez no esté tomando un suficientemente grande número de modos. La respuesta bajo análisis tiene una diferencia fundamental en la cantidad de modos necesarios. Es decir, necesito 13 modos para los desplazamientos y 44 modos para el corte. Y la influencia del efecto espacial en la cantidad de modos depende de la respuesta bajo análisis. Es decir que para el caso del corte no influiría tanto el efecto espacial. Yo necesito 42 o 44 modos porque necesito muchos modos para calcular correctamente el corte. En el caso de esto es, vamos a aclarar un poco, que estas conclusiones es para el impacto de avión, ¿no? Es decir, que la respuesta bajo análisis tiene una influencia fundamental, es decir, el impacto de avión tiene una influencia fundamental en la cantidad de modos necesarios. Necesito por lo menos 13 para desplazamientos y 44 para el corte. Ahora, esto lo necesito necesariamente por la respuesta temporal. Además, en la respuesta espacial se ve una gran diferencia si yo lo que quiero son desplazamientos, y no tan grande si lo que me estoy interesando es en el esfuerzo de corte. Bueno, estas son conclusiones que ustedes llegarán después de analizar estas respuestas en términos de la distribución espacial y la distribución temporal. Básicamente, entonces, esta clase de hoy estaba destinada a estas dos cuestiones. Una, lo que vieron primero en la primera parte, cómo combinar modos máximos modales para obtener una esperanza, un valor medio del máximo de cualquier respuesta. Y la segunda parte está destinada a entender que la cantidad de modos no depende solo de la distribución temporal, sino que depende de la distribución temporal y la distribución espacial. Muchas veces ignoramos esto porque generalmente se aplica a la acción sísmica. Y cuando estamos hablando de acción sísmica, la distribución espacial ya está, no está concentrada, porque la distribución espacial de la acción sísmica es la fuerza de inercia, y la fuerza de inercia se distribuye, por ejemplo, en toda la estructura más o menos de la misma forma cuando las masas son uniformes. Entonces la distribución espacial en el sismo influye poco y uno se concentra solamente en esta parte que es la distribución temporal. Pero cuando tengo un problema más general, como ese que vimos de la carga sobre un edificio de gran altura, las dos cosas pueden influir en la cantidad de modos que necesito para adecuadamente representar el comportamiento de la estructura. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de lo que vimos entonces hoy? Yo tengo una, Raúl, que por ahí no sé si la dijiste, no lo entendí, pero el criterio así más común del porcentaje de masa modal, ¿tiene algún, digamos, este es el concepto, lo que explicaste entiendo que es el concepto completo y desarrollado? Te quería preguntar por el concepto ese del porcentaje de masa modal. Sí, es muy buena pregunta, Germán. Vamos, estudien a ver cómo sería el concepto de masa modal que aparecería si yo me olvido, porque fíjense que eso es para sismo. Por eso a veces no hay que extender lo de sismo para otras cosas, ¿no? Bueno, hay que ver cómo influiría cuando la distribución espacial es más o menos uniforme. Habría que concentrarse en la distribución temporal para ver si puedo extrapolar este análisis, cómo puedo combinar este análisis del error relativo con la cantidad de modos necesarios para alcanzar
un determinado valor de la masa modal, que en definitiva termina siendo la suma de los NN, LN, ¿no? Termina estando ahí. Entonces, yo lo que diría es que piensen un poco, podemos ponerlo como un ejercicio también, piensen un poco cómo sería, cómo aparecería acá, en el caso sísmico sobre todo, esta cuestión de cómo influyen las masas modales en otra forma de determinar la cantidad de modos que necesito. Es una buena pregunta. Creo que habría que desarrollar un poco las ecuaciones que están acá y debería llegarse a una expresión similar. Lo que pasa es que ahí, en general, desaparece esta cuestión. La distribución espacial de la carga, la distribución espacial es proporcional a las masas, y por eso aparece, en general, suficiente considerar las masas modales. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, lo dejo entonces con Ale. Ale. Bueno, de acuerdo, muy bien. Bueno, gracias, Raúl. Listo, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chao, gracias, Raúl. Chao, Raúl, gracias. Chao. Hasta luego, profesor, gracias. Bueno, muy bien. ¿Cómo les va? La típica pregunta que siempre hago cuando empezamos, ¿alguno tiene alguna consulta, quiere ver algún tema de un práctico anterior? Alejandro, yo te quisiera preguntar, pero del práctico 3, vengo poniéndome al día. No sé si comparto pantalla o te pregunto, ¿se puede? Sí, sí, inténtalo. Permiso. Si te dice que sí. Es de la última parte. A ver, permiso. ¿Ahí se ve? Ahí están, sí. Mira, acá en el último, la parte de graficar. No me queda... El práctico 3 era el que tienen que determinar los modos de vibración. Sí, exacto. Bien. En la parte donde se hace, si mal no comprendo, digamos, es... cuando está, acá se acoplan, es lo que se produce es un movimiento de translación y un movimiento de rotación, sería. Sí. Bueno, y acá, eso está bien, ¿no es cierto? Entonces, acá yo tendría que sumar las coordenadas, o sea, las primeras, yo tendría que sumar las coordenadas de este desplazamiento y las de rotación, sería. Para sacar el... O sea, sería la suma de las dos. Están ya combinadas. A ver, ¿tenés ahí la matriz de modos? Sí. Pues la matriz de modos, ya ahí naturalmente, o sea, ves cómo... Pues es que este me lo, por algún motivo la entrega desordenada, entonces yo la voy ordenando de a fila, me faltan unas cuantas filas a ordenar todavía, pero estas ya tenían los primeros modos 7 ordenaditos. Entonces, estos, los primeros 10, si mal no entiendo, serían translaciones y después vendrían los giros. Exactamente. O sea, ah, perfecto. Entonces, esta sería la traslación del piso 1, traslación del piso 2, y el 11 sería giro del piso 1. Perfecto. Ahí, entonces... cada columna es un modo, y de cada modo, cada elemento es lo que se desplaza a cada coordenada. Entonces, como vos tenés perfecto. Primero 10 coordenadas de traslación, y después otras 10 coordenadas de rotación, es eso. Claro, entonces debería combinar la traslación más la rotación, o sea, los de... Perfecto. Y por después eso, los giros están en... Sí, perdón. Ya te vienen, no, eso te iba a decir, que ya te vienen combinados, digamos, lo lees de la matriz de modos. O sea, ya lo tenés todo ahí en ese mismo vector. Ah, perfecto. No es que tenés dos movimientos separados que combinar, sino que cada vector ya te está diciendo las dos componentes, la de giro más la de traslación. O sea que tú ya no tengo que hacer la sumatoria esa. A ver, por ejemplo, en ese caso, en la primera columna, te dice las traslaciones de cada piso. Sí. Por eso tenés 10. Y después, cómo gira cada piso. Ajá.
Entonces, ahí tenés esa combinación, si vos lo tomás, por ejemplo, del baricentro de cada piso, claro. las 10 últimas elementos no te aportan nada, porque el baricentro es simplemente la traslación. Pero si vos te vas a una coordenada de alguno de los vértices, ahí tenés que hacer la combinación de la traslación más la rotación por el brazo de palanca, claro, esto digamos, sería que tengas el centro. Eso. Esto acá, esto que gira. Esto, o sea, este punto se desplazó, pero a su vez le tengo que sumar lo que produce el giro. Ahora sí, sí. Ah, perfecto, eso. Y después los giros están en radianes, ¿no es cierto? En la matriz. No, no hice el desglose de unidades, pero bueno, ya que estoy le pregunto. Bueno, listo, era eso. Hago esos gráficos y ya creo que mañana ya te lo entrego. O el lunes. Muy Muchas bien. Gracias. No, porque... ¿Alguien quiere ver alguna cosa más? Alejandro. Sí, Flaviano, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muy bien. Sí, yo también tenía una duda, estoy más atrasado que mi compañero, estoy en el 2. No hay problema. Es una lucha. Y... Hasta hace poquito yo estaba en el 2, Es una lucha. ¿Sí? No te creía, vamos, Fernando, te tengo que alcanzar, Fernando. ¿Cómo es? No, si querés te comparto también, creo que es cortito. Dale. A ver... No, es el del ejercicio 2, el 2. El 2 era el gamma las matrices. Bueno, llegué. Ahí voy un poquito múltiple. Más arriba para que te ubique. Está bien. Ejercicio. Sí, acá, en el caso de. El 2, el ejercicio 2, exactamente. Bueno, llego, digamos, incluso dibujé, me dieron los valores de las rigideces y todo en función de la matriz, que esta sería la genérica, y después con los valores me dio todo bien. Bien. Pero ahora cuando hago la condensación, no sé por qué me da, no me dan los valores, digamos. O sea, fíjate, acá están los valores que me dan a mí, y estos son los que me deberían dar. Y después, aparte, llego a cosas raras, o sea, tomando lo que me da a mí, la matriz iota tiene, digamos, una forma rara, y después los valores que te dan, digamos, yo represento gráficamente, digamos, en el modelo que había hecho. Sí, ya que lo pongo más. Ya te viene desfasado de allá. Claro, esto. Claro, me viene algo raro, pero bueno, el modelo de lo que habías hecho vos está bárbaro, digamos, me da perfecto, porque hago el desplazamiento unitario. Estos valores los saco del programa de cálculo, digamos, y me da este desplazamiento exactamente como debería andar. Pero no sé en qué estoy haciendo mal, digamos, en la condensación. La condensación de la matriz. Sí. Me cuenta, a ver, alguna cosa mal tipeada. A ver, un poquito más arriba. ¿Dónde armaste las matrices? Ah, y después acá, por ejemplo, con esta versión, en vez de decir 1 a 4, tengo que poner de 0 a 3. Porque, por ejemplo, la K, que sería... Depende de cómo tengas el origen. Claro. Ah, bueno, eso no sé cómo se define. Fíjate en Tools, ahí arriba en el menú, que tenés... Sí, Tools. Las preferencias de la hoja, la anteúltima, Option. Ah, perdón. Esta. Worksheet Options. Ah, acá. Este tendría que poner 1. Ahí 1. Entonces ahí tus vectores. En Array Origin. Sí, van de 1 en adelante. Y perfecto. Naturalmente empieza siempre en 0. Pero bueno, ahí estaría bien igual. Estás claro, siempre en 0. De 0 a 3 es la primer submatriz de 4x4. Claro. Segunda. Sí, fíjate que acá están los valores. Tac, tac, tac. Coincide, digamos. Lo que no sé si este último valor sería de 4x4. Mira, después lo veo bien, pásamelo y lo miro con cuidado. Pero lo único que después es te lo paso. Que el K0S estés con el traspuesto y no con el. No me acuerdo cómo era. K0, K0 traspuesta. A lo sumo. Sí, eso después lo hago. Claro, lo hago acá después. O sea, estas las hago separadas y después le hago la inversa, la traspuesta.
Sí, no, la única duda que tengo es que estás definiendo mal el casero. Y me parece que el casero sea el traspuesto. Hace una única cuenta ahora. Ah, está bien. Que es ahí en esa expresión que tenés. ¿Sí? En la que está justo abajo todo, de acá. Sí. De acá condensado. Esta. Donde dice casero, ponele traspuesta. Sí. Y donde ahí ponele la traspuesta. Y a la otra sacáselo. Y acá le pongo casero. Si no funciona con eso, después lo pásamelo y lo miro con cuidado, pero es una cuenta, así que. Ah, no. No funciona con eso. Sí. Nada, después lo miro. No funciona. Dale. ¿Qué versión usas? Porque esta es la 15 y seguro que lo puedo guardar en una versión. No, pasámelo en la 15 y si no lo puedo abrir. ¿Cuál? En la 15. Pero comento. Ah, listo. Sí, no, lo tengo que mirar bien porque puede haber algo mal tipiado en algún lado y bueno, a veces hay que rastrearlo. Sí. No, digámoslo, me estoy equivocando yo porque esto está, o sea, el resultado está de la matriz IOTA, por ejemplo, está bárbaro. Está dando bien. Me da, o sea, por otro camino me da. Claro. Bueno, muchas gracias. Pero te debo después encontrarle el furcio. ¿Alguna cosa más que quieran hablar de alguna cosa de un TP que no hayas entendido o algo? Ya, si no, largamos con el 6. Vamos con el 6. Voy a abrirlo. Le comparto pantalla. Ahí va. El trabajo práctico 6 son dos ejercicios. El primer ejercicio es sobre lo que se dio la semana pasada. Eso es lo que se dio la semana pasada. Análisis modal en sistemas continuos. Y el segundo ejercicio es exactamente el que les acaba de mostrar Raúl, que acaba de explicar como último que mostró ese de un edificio con el impacto del avión. Así que ese, si quieren, lo vemos hoy, o si no, esperamos a la semana que viene para no adelantarnos y no estar tan pegados a la teórica, pero empecemos con el primero y después hablamos. Ejercicio 1 dice, se desea comparar dos opciones de estructura resistente para un edificio de 10 pisos, la altura entre los pisos es de 3,50 metros y está ubicado en la ciudad de San Juan, sobre suelo firme. Entonces abajo tenemos la planta, una planta formada por columnas y hay tres tabiques resistentes. Dice, solamente se desea estudiar la estructura resistente para las fuerzas horizontales en la dirección del lado menor, ¿sí? Es decir, yendo en la dirección de la rigidez de los tabiques que están puestos acá. La opción A, la primer tipo de estructura, consiste en la utilización de tabiques de hormigón armado. Es decir, la primera opción vamos a considerar que solamente están funcionando como estructura de rigidez para cargas horizontales los tres tabiques que están acá. Y la opción B, la utilización de los pórticos de hormigón. Entonces, lo pensamos por dos lados, uno con tabiques y otra usando los pórticos como estructura de rigidez. Y se considera que el modo de elasticidad del hormigón es de 20 gigapascales, que la masa de cada entrepiso es de aproximadamente una tonelada por metro cuadrado, y que igual para ambos diseños, así que un valor para los dos tipos de estructuras. Considere que debido a la fisuración, la rigidez efectiva del tabique y de los pórticos se reduce a la mitad de la rigidez bruta, y dice, el diseñador ha decidido obtener un periodo de 2 segundos para el primer modo de vibración de ambos casos. Entonces, imaginemos desde el punto de vista del diseñador, que dice, bueno, tengo una estructura, tengo tal planta, y le voy a poner estructuras de rigidez, la rigidez que le va a poner la tiene que dimensionar con algún criterio, y está poniendo como criterio para ambos casos que el primer periodo sea de 2 segundos. Va a tomar ese valor de referencia. Asuma en el caso A que se considera como estructura resistente de las fuerzas horizontales solamente a los tres tabiques de hormigón armado de 8 metros de lado,
de modo que las columnas y las vigas se diseñan solo para resistir cargas verticales. Así que pueden pensar que estarían como todas articuladas entre sí y que solamente participan los tabiques. Modelando ambos diseños como un continuo, en el caso A va a trabajar como una viga de flexión, ¿sí? Básicamente esos tres de este tabique van a trabajar como una gran ménsula, y en el caso B, que funciona con los pórticos, trabajaría como una viga de corte. ¿Bien? Si no se entiende algo denunciado, para. Entonces, bueno, la distancia entre columnas, 8 metros, la altura entre pisos, 3,50 metros, la cantidad de pisos, 10, que es un edificio de 35 metros de alto, modo de elasticidad y la masa por metro cuadrado. Modos a evaluar, acá, para el análisis voy a tomar 30 modos, después hace preguntas, yo no terminé de leer todas las preguntas que va haciendo, pero después pregunta solamente para los primeros tres, pero vamos a tomar los 30 como para tener un analizado completamente y vamos a ver lo que pasa si tomamos menos. Así que estoy usando la palabra modo como un índice que va desde el primer modo hasta el número 30. ¿Sí? El modo es mi índice de qué modo estoy tomando cada vector. La altura total del edificio es los 35 metros, la masa total, tengo que hacer la dimensión en planta, tengo 3 módulos por 8, 6 módulos por 8, así que estos son 3 por 8, 6 por 8, por la densidad, la masa por metro cuadrado de cada piso, por el número de pisos, me da que el total del edificio es de 11.000 toneladas. Y luego, para el continuo, estamos considerando que esa masa se distribuye uniformemente, ahora no, estamos trabajando con sistemas continuos, no con sistema varias horas de libertad, así que directamente la masa la distribuyo uniformemente en la longitud, en la altura, digamos, del edificio. Este es el valor ese de masa por unidad de longitud. Bien, entonces, el primer caso, considerando que participan los tres pórticos, lo voy a decir, viga de flexión, esta es la ecuación diferencial de equilibrio dinámico para el caso de la viga de flexión, acuérdense que eran distintas, aparecían uno en derivadas cuartas y otro en derivadas segundas, bueno, esta es la ecuación de equilibrio dinámico. Se proponía como solución, bueno, en el caso de excitación, y si lo consigo para variaciones libres, es anular este término, y esto que estamos viendo acá es el problema de variaciones libres, cuando no hay una acción exterior, y este problema, lo que ya había hablado la semana pasada, es que tiene, además de la solución trivial de todo cero, varias formas en que puede vibrar la estructura sin carga exterior, frecuencias naturales. Entonces, se proponía como solución a este problema de derivadas en dos parciales, ¿no? Están en altura y en tiempo, esta solución de poner una función de forma y una función del tiempo. ¿Sí? Entonces, la solución de lo que es el desplazamiento en términos de la posición en altura, x la posición en altura, y t el instante de tiempo, se descompone en dos problemas, uno que sería la forma espacial y otro que es la componente temporal. Entonces, si uno reemplazaba acá, en esta ecuación, empezaba a hacer la derivada segunda, la derivada cuarta, y lo ponía en esta expresión de acá, se llegaba a esta ecuación general como solución, que esa forma, estos son los phi, son los modos de vibración, que los modos de vibración tienen que cumplir con esta ecuación de acá. Y entonces, para que se cumpla, digamos, esa solución, se tendría que dar que este producto del coseno hiperbólico de lambda por coseno de lambda más 1 tendría que ser igual a 0. Entonces lo que estoy haciendo acá es, de la solución esa de esta ecuación, ir encontrando los modos que están separados, que se quedan 2, era pi sobre 2, por un número impar. Entonces era encontrar los, por cada múltiplo impar de pi sobre 2, encontrar la solución con este algoritmo así de marca, le estamos diciendo que encuentre la solución a f de x. Entonces lo que están viendo acá son los lambda que me hacen que esta expresión de acá sea igual a 0. Esos lambda, vean, el primero está en 1,8, el segundo en 4,6, 4,7, 7, 11, bueno, esto que están viendo acá es donde corta la función esta de coseno hiperbólico por coseno de lambda más 1. Bueno, son entonces los lambda, todas las soluciones a este sistema. Y entonces los modos tenían la forma que estamos viendo acá. El lambda
tienen un lambda para cada modo, divido L al cuadrado, por B, que B era la rigidez de la estructura sobre la masa distribuida. ¿Sí? Entonces, nosotros no sabemos cuál es la rigidez, es un problema del diseñador, el diseñador tiene que determinar una cierta rigidez, la masa la conocemos y los modos los conocemos. Ahora, habíamos planteado como condición de diseño que el diseñador decía que quería tener un periodo de 2 segundos para el primer modo. Entonces, a partir de esa relación, es decir, utilizar el lambda 1, sabemos que para lambda 1 tenemos todo. Tenemos el valor de lambda, tenemos, bueno, no, acá abajo si quieren, tenemos el periodo, tenemos el valor de lambda, tenemos L, mu, de ahí podemos despejar B. Entonces lo que está hecho acá es despejar el valor de la rigidez asumiendo que lambda 1 vale 2 segundos. Una vez que tengo el valor de la rigidez, bueno, ¿cuánto es la rigidez de esos 3 tabiques? Bueno, 3 veces, porque son 3 tabiques, la rigidez de un tabique, y la estamos considerando fisurada, así que por el factor de fisuración. Así que es 3 veces por el 50%, y la rigidez de un tabique, que es la base por la altura dividido 2, el modo de elasticidad. El modo de elasticidad lo tengo, el espesor no lo tengo, y el D lo tengo. ¿La altura cuánto es? Es esta dimensión de acá, 8 metros. Así que de esta ecuación de acá puedo despejar cuál sería el espesor que necesito para los 3 tabiques y me da un espesor de 30 centímetros. Entonces, lo que hicimos fue encontrar los modos de vibración, con los modos de vibración asumir un periodo de 2 segundos para el primer modo y entonces con ese dato pudimos sacar qué rigidez que teníamos, y de la rigidez el único dato que nos faltaba era cuál era el espesor del tabique, así que pudimos dimensionar el tabique. Esto sería más o menos una práctica real de cómo uno tendría que a un edificio, a un diseño, justamente dimensionarlo. El predimensionamiento inicial es que el diseñador justamente elija un periodo, y en base al periodo que está eligiendo, dimensionar los elementos. ¿Bien? Ahí se acaba entonces el primer caso, el de la viga de flexión. El segundo caso, viga de corte. Ahora estamos considerando que la estructura resistente está formada por todos los pórticos transversales y que los tabiques no existen. Bueno, la ecuación de equilibrio para la viga de corte es esta de acá, es distinta. Acá aparecían las derivadas segundas porque en la viga de flexión lo que importaba justamente era la flexión, que aparecía la derivada cuarta. En la viga de corte lo que importa es la distorsión, aparece acá la derivada segunda multiplicada por la rigidez. Entonces, esta es la expresión, bueno, esta es la expresión general para una acción exterior. Y en el caso de vibraciones libres, cuando consideramos que es una acción exterior, nos queda esta ecuación diferencial como la ecuación de equilibrio dinámico para vibraciones libres. De vuelta. Proponemos como solución separar lo que es el desplazamiento, que es una función de la altura y del tiempo, separarlo en 2 funciones, una función de forma y otra función del tiempo. Si uno hace eso y acá hace las derivadas segundas y las reemplaza acá, bueno, la forma de esta función de los modos de vibración es un poquito más simple que la anterior, no aparece una constante por seno de omega sobre c, más otra constante coseno de omega sobre c por x. Así que de ahí lo que tengo que hacer es encontrar para qué, bueno, las a y b son condiciones, dependen de las condiciones de borde. En este caso en particular se trata de la viga de corte, por lo cual nace abajo, bueno, perdón, en L, en la altura total, tenemos que tener tangente cero. Así que de ahí este término acá del coseno desaparece y el que me queda es el término del seno. Así que lo que tengo que hacer es encontrar para qué valores se cumple que este término vale cero. De ahí puedo despejar que los valores de omega n son
2n-1, esto es una forma de poner que son los números impares, por pi sobre 2l, por raíz de k sobre m. Así que en este caso no hay que hacer lo mismo que hicimos antes de encontrar las raíces, es más fácil encontrar las raíces en este caso. Y tenemos la expresión de cuánto es la frecuencia natural para cada uno de los modos. Y de vuelta, con la misma relación que antes, si ahora defino que para el primer modo quiero tener un periodo de 2 segundos, bueno, directamente acá, reemplazo con T 2 segundos, saco qué valor de frecuencia natural necesito, y a partir de la frecuencia natural tengo todos los datos, N, que está acá, tiene que valer 1, tengo todos los datos, y saco cuánto sería la rigidez que tengo que dar a mi sistema de pórticos. Yo paré el ejercicio ahí, pero bueno, uno a partir de ahí podría empezar a determinar para la cantidad de pórticos que tiene, dimensionar cada una de las columnas. Los que hicieron dinámicas 1 saben que todo eso es un desarrollo bastante grande. No, me quedo simplemente con darle dimensiones a las columnas tales que obtenga esta rigidez del conjunto. No sé, se vuelve, la parte de acá en adelante se vuelve más complicada que la otra, que era simplemente dimensión de espesor. Luego pide comparar para las dos estructuras, es decir, para la viga de flexión y la viga de corte, qué pasa con los primeros tres modos de vibración, cómo son la forma de los primeros tres modos, qué pasa con los factores de participación modal, qué pasa con las masas efectivas modales. Entonces, sobre los primeros tres periodos, bueno, es simplemente reemplazar acá. Ahora sí estoy yendo a los tres primeros, bueno, me quedaría con los tres primeros modos. Es evaluar esa expresión que ya teníamos de antes. Ahora que tenemos la rigidez, podemos evaluar y calcular todas. Entonces estamos viendo, quizás con frecuencia no se ve, pero acá en términos de periodo más fácil, estamos viendo que obviamente el primer periodo es 2 segundos, porque así determinamos nosotros la rigidez para que se cumpla esta relación. En la viga de corte el segundo 0,6 y el tercero 0,4. Para la viga de flexión, de vuelta, obviamente empieza con periodo de 2 segundos, que es lo que nosotros fijamos para dimensionar, pero vean que ya el segundo periodo es bastante más chico, en la mitad que este, y el tercero también. En este caso, en la viga de flexión, estamos viendo cómo caen rápidamente los periodos. En cambio acá están un poquito, no, tampoco es exagerado, un poco más juntos. Así que lo vamos a tratar de ver con las formas cómo se interpreta. La forma de vibración, bueno, la ecuación, la solución de la ecuación era esta cosa gigante que están viendo acá. Para cada modo y para la altura X, tienen que reemplazar acá el lambda para cada modo y ir evaluándolo en la altura X. Y para el caso de la viga de corte, la solución mucho más simple es es el seno de omega por esta expresión que están acá. Acá me detuve porque cuando lo mostré antes estaban los coeficientes A, B, C y D. Bueno, acá ya está hecha la cuenta con las condiciones de borde, y entonces estas expresiones que aparecen acá son las que dependen de las condiciones de borde. Esto se hizo en la teórica, no es que deduzcan la expresión de vuelta, directamente utilicen la forma. Entonces, vean, para la viga de flexión, el primer modo, acá estoy poniendo lambda, este de acá era el valor del modo, lambda igual 1, el modo igual 2, modo igual 3. Bueno, ¿cómo se ven los modos de vibración? Obviamente, el primero, que era el caso de la viga de flexión, empieza con la tangente en cero y termina así, prácticamente recto, sin distorsión. Bueno, el segundo y el tercer modo, si los comparan con lo que habíamos hecho para el caso de sistemas de n grado de libertad, van a ver que se parecen muchísimo la forma. ¿Sí? Y que no hay que hacer toda esa cosa que había hecho yo de agregar cero para tener tangente cero acá. Naturalmente aparecen las condiciones de borde, no aparecen naturales, sino que están impuestas acá. Pero naturalmente aparece la forma que tiene que tener la viga de flexión. En el caso de la viga de corte, esas distorsiones que van entre los pisos no empieza con tangente cero, sino que la distorsión arriba es la que vale cero,
Y acá están viendo entonces cómo se deformarían si la estructura estuviese formada por pórticos, cómo es el comportamiento de los primeros tres modos. Sí. Si puedo poner la imagen. Siempre que achico la pantalla se mueve así como babosa. Bueno. No fue buena idea. No para más. Ahí está. Bueno, ahí están viendo la forma típica de la viga de corte y la forma típica de la viga de flexión. ¿Sí? Y pedía también comparar qué pasaba con los factores de participación modal y las masas efectivas. Bueno, las cuentas que hay que hacer, calcular el factor de participación L, lo dividimos por la masa modal y encontramos este factor, no me sale el nombre. Ese factor de participación es la relación entre el L sobre el N, no está saliendo el nombre del L. El factor de excitación. Este es el factor de excitación, ahí está. El factor de excitación dividido la masa da el factor de participación. Están viendo acá cómo participa cada uno de los modos en el total. Y las masas efectivas modales, bueno, acá tienen en el caso de la viga de flexión, el primer modo mueve el 60% de la masa, y en el caso de la viga de corte, el primer modo mueve el 80% de la masa. ¿Sí? Y vean que acá, con los primeros tres modos, prácticamente se mueve, acá estamos moviendo el 80% y pico de la masa, y acá con el primer modo estamos moviendo el 85% de la masa. Así que con las masas efectivas están viendo cómo participan distinto la masa del edificio en función de si es una viga de flexión o si es una viga de corte. Si hay alguna duda me paran. Luego pedía para la acción sísmica definida por el espectro de diseño de Sirsak 103, encontrar el máximo desplazamiento del edificio, la máxima distorsión, desplazamiento relativo entre los pisos, el máximo esfuerzo de corte a lo largo de la altura, la distribución de la fuerza estática equivalente y el máximo esfuerzo de corte en la base. Así que lo que hago acá es construir el espectro. Estos son los parámetros que aparecen en el reglamento SIRSOC para construir el espectro. Acá está hecho para cada tipo de suelo, pero en realidad con solamente el suelo tipo 1 les alcanza. Entonces, una vez que tienen el espectro, si ustedes al espectro le piden para cada modo que lo evalúe, lo que está diciendo es justamente cuánto es la pseudoaceleración para cada uno de los modos. Entonces, acá lo que tienen construido es, bueno, la pseudoaceleración, y si lo dividen la pseudoaceleración por la frecuencia natural al cuadrado, lo que tienen es el desplazamiento espectral. Así que acá tienen los desplazamientos de cada modo y las pseudoaceleraciones de cada modo. Eso sacados del espectro. Porque pedí acá. ¿Qué pedí? El desplazamiento máximo. La distorsión. Ahora vamos a la distorsión. El desplazamiento ya lo tenemos ahí. La distorsión tenemos que hacer. Acá estoy calculando, perdón, todavía no terminé de desplazamiento. Lo que tengo que hacer es, acá tengo el desplazamiento para cada uno de los modos, entonces tengo que afectar el desplazamiento de cada modo por el factor de participación y afectarlo por la función de la forma, ¿sí? Para este caso para la viga de flexión. Entonces, lo que estoy teniendo acá es el desplazamiento total. Vamos de vuelta. Calculé cada uno de los modos, es decir, cada una de las formas de vibración. A cada forma de vibración, si la multiplico por este factor de acá, me dice lo que participa. Entonces, si multiplico todos los modos por lo que participan y lo sumo, obtengo el desplazamiento total. Entonces, esto es el desplazamiento en función de la altura. Si quiero saber cuál es el desplazamiento máximo, bueno, es el desplazamiento que tengo en la punta, así que lo evalúo en L.
Ahora lo voy a graficar y lo se va a ver mejor. Eso para la viga de flexión. Para la viga de corte exactamente lo mismo. Entro al espectro, le pido para todos los periodos que me evalúe la pseudoaceleración. Así que ahora tengo la pseudoaceleración para todos los modos. Si divido la pseudoaceleración por la frecuencia natural al cuadrado, obtengo el desplazamiento espectral. Acá tengo los desplazamientos de cada modo. O sea, los desplazamientos de cada modo los multiplico por su factor de participación y los multiplico por la función de forma del modo, obtengo entonces el desplazamiento máximo. Acá estoy haciendo lo que vino hoy y la suma de los cuadrados. ¿Sí? Estoy haciendo el aporte, el máximo de cada modo no se da al mismo instante de tiempo. Entonces lo que se hace es la suma de los cuadrados. Estoy haciendo la suma de los cuadrados de los tres primeros modos y así obtener el desplazamiento máximo espectral. Y lo que están viendo acá es justamente para el D de la viga de flexión y para el D de la viga de corte, el que está en colorado es cómo es el desplazamiento total máximo para la viga de flexión. Y el azul, cómo es el desplazamiento máximo para la viga de corte. Lo estoy haciendo a partir del máximo desplazamiento que tengo en la punta. Qué desordenado me quedó. Vamos de vuelta, pasándolo en limpio. No sé si me están siguiendo. Pasándolo en limpio, entro al espectro con cada uno de los periodos. Saco la pseudoaceleración. Lo divido por la frecuencia natural al cuadrado. Saco el desplazamiento. Saco el desplazamiento espectral. Esto es el desplazamiento de lo que tiene la forma de cada modo. Si a eso lo multiplico por la participación, obtengo lo que participa cada modo. Ahora, como esta participación no se da todo el mismo instante de tiempo, los máximos no se dan el mismo instante de tiempo, lo que hago es hacer la suma de los cuadrados. Haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, lo que estoy haciendo es juntando en el tiempo esos máximos que tengo de cada modo, lo estoy combinando y estoy obteniendo la respuesta máxima esperada. Eso para la viga de corte, para la viga de flexión. Entonces, una vez que tengo la respuesta máxima acá en el extremo, simplemente armo la ecuación de la deformada para cada una de las estructuras. Máxima distorsión de los entrepisos, bueno, es la misma cuenta, pero ahora para sacar la distorsión, ¿qué tengo que hacer? Tengo que agarrar la función de los modos y hacer la derivada. Entonces, la misma cuenta que vieron antes con el desplazamiento, pero en vez de poner acá la forma del modo, directamente ponen la derivada. Entonces, poniendo la derivada, están evaluando la distorsión. Haciendo eso, obtienen esta forma de acá. La que está en rojo es la correspondiente a la viga de flexión. La viga de flexión empieza, vean acá, la viga de flexión empieza, la viga de flexión empezaba tangente a la salida, es decir, que empieza sin distorsión y a medida que va subiendo, la distorsión va creciendo cada vez más. En cambio, la viga de corte empezaba con una distorsión muy violenta, empezaba con esa curva para acá. Entonces, la viga de corte se comporta distinto que la viga de flexión. La viga de corte tiene el máximo valor de distorsión, lo tiene acá en la base. Entonces, acá vean que yo cuando evalué la viga de flexión, la máxima distorsión es cuando lo evalúo en L, acá arriba. Y cuando tomo la viga de corte, la máxima distorsión la tengo en cero, cuando estoy acá abajo. ¿Sí? Ahí como apareciendo también las formas esperadas de las deformaciones. Bueno, máximo esfuerzo de corte. Para el caso de la viga de flexión, para calcular el esfuerzo de corte, tienen que sacar la derivada tercera de la forma de los modos. Y obviamente el máximo esfuerzo de corte lo van a tener en la base, pues se lo estoy poniendo en cero. Y para el caso de la viga de corte, no. El máximo de la viga de corte, el máximo esfuerzo de corte lo tienen en la base y se da con el IDI, con la distorsión que tienen en la base, multiplicado por la rigidez de la distorsión, la rigidez de la viga. Entonces acá tienen calculados los dos esfuerzos de corte. Como están viendo acá,
los dos terminan en un valor muy parecido, no tiene por qué ser el mismo, y la forma en la altura, bueno, es un poquito distinta, pero los dos tienen obviamente el esfuerzo de corte máximo abajo en la base. Y la distribución de la fuerza estática equivalente, para hacer eso lo que tienen que hacer es calcular la derivada del corte en altura. Bueno, entonces esta sería una fuerza estática que tienen que colocar en cada altura del edificio para obtener la misma respuesta al corte. Entonces directamente, una vez que tienen el corte, hacen la derivada del corte respecto a la altura y ahí obtienen la forma de lo que sería la fuerza estática equivalente. Luego pregunta, ¿cuántos modos se necesita considerar para tener una aproximación del 95% al máximo desplazamiento y a la máxima distorsión en cada caso? Entonces, la cuenta que está hecha acá es, esto que hicimos acá era considerando una determinada cantidad de modos. Y la cuenta que estoy haciendo acá abajo es considerando los 100 modos, ¿será? ¿Modo último? Ya no me acuerdo cuántos puse. ¿100 había dicho? 30, perdón. 30. 30. Ay, gracias. Ya me está patinando hasta luego. Entonces, vean, lo que hago es calcular lo que vieron recién. El error para la viga de flexión, calcula el error en el desplazamiento si toman 1, 2, 3, 4, es decir, un número de modos, y si lo dividen por lo que estamos pensando que es la mejor respuesta, que es considerar 30 modos. Entonces, si hago esta cuenta, lo que se ve es que si yo considero un solo modo, ya tengo un error de nada, que ya estoy en 99,9% de lo que es el valor este de acá abajo, que si estuviese considerando 30. ¿Sí? Así que con un solo modo me alcanza para describir perfectamente la viga de flexión, de la deformación. Segundo modo ya. Y lo vimos, cuando yo lo grafiqué con tres modos y veían cómo se respondía a eso, se movía como el primer modo, no parecía ninguna cosa extraña. Y en el caso de la distorsión, lo mismo. Hago la cuenta de la distorsión para un número de modo cualquiera y lo divido por lo que obtendría si estoy considerando 30 modos. Entonces, ahí de vuelta, vemos que ya con un solo modo, para lo que es la distorsión, obtengo una muy buena respuesta. Ya estoy en el 98%, 99% de la solución real, considerando la solución real, la de 30 modos. Eso para la viga de flexión. Así que en ambos casos, con un solo modo, estoy bien. Para la viga de corte, la misma cuenta, ahora lo único que estoy cambiando es la función acá adentro, es la correspondiente al corte. Hago la misma cuenta de calcular el desplazamiento debido a un número modo cualquiera. Y de vuelta, me da que para el desplazamiento, considerando un solo modo, tengo una muy buena respuesta al sistema. Y para el caso del corte, de la distorsión, para la viga de corte, bueno, necesito dos modos. Ya con el tercer modo, ya con el segundo modo ya estoy en el 99%. ¿Sí? Dice, si los daños a la mampostería están relacionados con la distorsión de los entrepisos, ¿en qué pisos esperas mayores daños después de un sismo para la estructura de tabique y para las estructuras aporticadas? Dice, ambas uniformes en altura. Entonces, lo que están preguntando es que grafiquemos acá la distorsión que ya la había graficado. Y bueno, en el caso de la viga de corte, ya dijimos, la máxima distorsión la tengo abajo. En la viga de corte, imagínense los pórticos, bueno, el máximo esfuerzo, la máxima distorsión la van a tener abajo. Y ahí la pueden evaluar. Y para la viga de flexión, la máxima distorsión la tienen arriba de todos, bueno, ahí está evaluada. Así que bueno, vean que a pesar de que el comportamiento es totalmente distinto, los valores dieron bastante parecidos. ¿Sí?
yo estoy poniendo como conclusión de que los daños son comparables, lo que pasa es que en un caso se dan en el piso inferior y en otro caso se estarían dando en el piso superior. ¿De acuerdo? Y se acabó ahí. Estoy pensando, ¿quieren que veamos el otro ejercicio o lo dejamos para la semana que viene para no adelantarnos tanto con la teoría? ¿Te puedo hacer una consulta, Alejandro? Sí, señor. No sé si se planteó, viste que hoy se planteó el tema este de la regreso a clases paulatino y qué sé yo. Sí. No sé, nosotros en la UTN lo vemos este año verde, ya obviamente ya está. Pero por un tema de organización, yo sé que es muy pronta la pregunta, pero ¿se sabe algo en la UBA? Ya, yo me enteré hoy al mediodía, vi la nota esa que salió, no sé, en los diarios diciendo que ya está de vuelta, que la UBA ya había aprobado un protocolo, no sé, para volver. Mientras estábamos en clase me llegó un mail de ADUBA, de la asociación, y básicamente lo leí porque justamente hablaba sobre el anuncio este de la vuelta de clases. Mientras estoy hablando estoy mirando a ver si lo... Y básicamente lo que dice es que si bien se aprobó o se está gestionando eso, como la mayoría de las clases ya entraron en modalidad virtual y estamos todos más en la etapa final del ciclo lectivo, lo que se va a dar es que se continúe igual y que la presencial se va a dar más para, dice algo así como entidades académicas que lo soliciten expresamente, algo así. Perfecto. Mi punto de vista no es oficial, obviamente, pero toda la sensación es que esto va a seguir igual. Vamos a seguir con el envión, con este sistema que dentro de todo creo que está funcionando. Y en algunos casos particulares hay cursos o materias que tienen sí o sí tener prácticas presenciales y probablemente a ellos sí soliciten hacerlas antes de fin de año. Lo que es, tengo que admitir que es fantástico tener las clases de Raúl para verlas después pausadamente. Guardadas. Y lo anterior era vida o muerte. En el momento... Se te perdió el comentario y ya está. Necesitas otro cuatrimestre de vuelta para revivir el momento que quizás tampoco se daba, porque todos los cuatrimestres va cambiando un poco los contenidos. No, por eso, para mí es fantástico. Por eso te digo. Aprovecho, Germán, el comentario que estás haciendo. Hoy, Raúl, gran parte de la clase refirió a temas de dinámicas 1. Así como estamos guardando todas las clases de dinámicas 2, están las clases de dinámica 1, les digo para lo que les interese. Las pueden encontrar por YouTube, o si no, todos ustedes ya están en el sistema, creo que se pueden matricular solos en dinámicas 1, y así como en dinámicas 2 estamos poniendo cada una de las clases, los videos y los temas y los trabajos prácticos, en dinámicas 1 pueden hacer lo mismo. No sé si la gente que no es de UBA me está entendiendo lo que digo, pero así como se matricularon, bueno, lo matriculé yo en realidad al campus de Dinámicas 2, pueden hacer lo mismo ustedes entrando al Dinámicas 1 y tener ese material por si alguno quiere completar algún tema de lo que se vieron hoy, particularmente de vibraciones aleatorias, lo que se vio el mes pasado. Ah, perfecto. Sí, así que está el combo de las dos materias. O sea, si no entendí mal, ¿se podría bajar la Dinámicas 1? Entre nosotros sí. está bien. No, yo la pensaba hacer, por eso. Yo la pensaba hacer el año que viene. Sí, no se lo cuenten a nadie. Con respeto, porque hay gente acá, varios de ustedes se anotaron, están pagando el curso. El cuatrimestre pasado fue una modalidad parecida, pero el curso lo estamos dando para materias de grado y de posgrado. Entonces, el campus básicamente es una herramienta para la gente de grado. Pero bueno, ustedes ya tienen acceso, lo pueden hacer. Por eso nunca se los dije, pero tienen todo el material disponible ahí para revivir las clases del cuatrimestre pasado, el material. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Ale, a mí me quedó una... Sí, perdón. Sí. Me había quedado una duda respecto a la última parte de las distorsiones. Sí. Si eran distorsiones relativas o era... Eso no me quedó muy claro. Mira,
En sistemas de varios grados de libertad, cuando estábamos trabajando en discreto, digamos, era simplemente tomar un piso, tomar el de abajo, uno se fijaba el delta de corrimiento por la altura y sacaba esa pendiente que era la distorsión. Acá estás pensando a la estructura como un continuo. Entonces, la distorsión en sí se mide con la derivada del desplazamiento. Esa pendiente, lo que antes... A ver si puedo hacer un mamarracho. No sé si me estoy explicando con mis gestos malos. Pero para sistemas de varios grados de libertad, básicamente tenías un posible corrimiento de un piso, un posible corrimiento de otro. Lo que te fijabas era este delta, digamos, entre uno y otro. Entonces, a ese delta lo dividías por la altura entre pisos. Delta entre pisos, por ejemplo, 3 metros. El H. Y eso te daba el ID, ¿sí? La distorsión. Ahora, esto que hacías para sistemas de varios grados de libertad, como si fuese masa concentrada, básicamente lo que hacías es calcular esta pendiente. Bueno, ahora, en sistemas continuos, eso se hace con la derivada. La derivada de phi, o del desplazamiento respecto de X. X es la variable en altura, ¿no? ¿Entendió? Perfecto. Bárbaro. Así que es un continuo. Tampoco tienen masas concentradas como antes. Tienen la masa uniformemente distribuida. En este caso. En el mu. Lo que es el ejercicio 1 está. El ejercicio 2, si quieren se los muestro ahora, como para hacer las diferencias con el 1. Y si no, lo vemos la semana que viene. A gusto de ustedes. Porque no me quiero adelantar mucho, siempre quiero mantener una clase atrás para que ustedes puedan decantar un poco los conocimientos o todo lo que les va diciendo Raúl en esas intensivas 3 horas. Ok. Pero básicamente se los mostró completamente. El enunciado se los leo simplemente. Para ponerlos en contexto en lo que mostró Raúl, pero toma las características similares al edificio del World Trade Center de New York y dice, se requiere determinar el número de modos necesarios para obtener la respuesta dinámica con un error del 5% utilizando análisis modal. Consigue que el edificio se puede modelar como una viga de corte uniforme con las siguientes propiedades. Entonces da el periodo del primer modo, da la altura del edificio, da las dimensiones de la planta y da la masa por unidad de metro cuadrado, con lo cual pueden sacar la masa distribuida, y la altura entre pisos de 3,70 m. Entonces, lo que se va a hacer en el ejercicio es considerar la acción, digamos, qué influencia tiene la distribución espacial de la carga y la distribución temporal. La distribución temporal, acá es considerar la carga como un escalón, impuesta en un término, un delta t de 0,1 segundos, y para la parte, acá dice, para la fuerza total, lo que consideran es esto, la parte espacial y la parte temporal. Y consideran dos casos. En el primero, considerar la fuerza uniformemente, aplicada en forma uniforme, y en el segundo, aplicado, acá es. Esto es un sistema de un montón de grados de libertad, pero entre el piso, no sé si 93 y 99, pensar que ahí está aplicada la fuerza, ¿sí? Lo que pasó en la torre 1. Entonces, eso que les acabo de decir es considerar, en un caso, la carga uniformemente distribuida, ese pulso uniformemente distribuido en el espacio, y en el otro caso, pensar lo que está concentrada acá en estos pisos. Eso que tengo dibujado ahí hay que girarlo, ¿no? Hay que girar la cabeza. Esto es altura. Así que es pensar que al edificio, por acá arriba, en los 350 metros de altura, le pegó de lleno ahí la carga. Y básicamente lo que hablaban hoy, la respuesta, escribirla como un factor de amplificación dinámico, esa relación que hay, si la carga es aplicada como una carga estática o con la acción dinámica, el factor de participación espacial y la carga que multiplica, que es la que escala al problema. Entonces acá tienen el RD, el factor dinámico. Para el caso de un pulso rectangular,
creo que hoy justo Raúl no le mostró este caso, esto igual es dato del problema, pero le mostró impulso, le mostró armónico y sismo, pero para impulso rectangular la forma es esta. Al principio empieza de cero hasta alcanzar un máximo de 2 en función de qué relación hay entre el periodo de la estructura y la duración de la carga. La imagen conceptual es, si uno aplica una carga muy rápidamente, la estructura no tiene tiempo a empezar a deformarse, que ya la carga desapareció. Entonces, en función del tiempo que tarda la estructura en deformarse, es decir, básicamente el periodo de la estructura, y la relación que hay entre ese periodo y la duración de la carga, si la carga es nada, no dura prácticamente, se aplica inmediatamente, se saca, la estructura ni se entera, se queda quieta. Y si a medida que va creciendo esa relación entre el tiempo de aplicación de la carga y el tiempo del periodo de la estructura, ese factor pasa de 1, que sería el estático, a 2, el dinámico, ¿sí? Cuando hacen esos coeficientes de impacto en las estructuras, básicamente están teniendo en cuenta esa amplificación dinámica. En el caso de un pulso rectangular, va de 0 a 2 con esta función. Uy. Perdón, me fui para el otro lado. Y bueno, después es determinar el... Bueno, esto es parte del enunciado. Cómo calcular el esfuerzo de corte, cómo calcular el espaciamiento máximo. Todo esto está en el enunciado. Y yo acá básicamente tomé un montón de modos, pero con 100, pueden tomar 100 si quieren. No tienen que ser tan exagerados. Igual Raúl hizo un comentario porque según lo que tocamos ahí cambia un poco los resultados. El índice de modos, la rigidez de la estructura en función del periodo. Acuérdense que es una viga de corte. Y entonces está sacado acá la frecuencia natural de la viga de corte. Acá están graficados los modos de vibración. De vuelta está la altura del edificio. El colorado es el primer modo, el azul el segundo, el verde el tercero. Y después era para el primer caso, para la carga puesta como impulso, constante en la altura, calcular el factor de participación. Ahí aparece la distribución espacial. Acuérdense que este dependía solo de la distribución espacial. Así que este factor de acá solo depende de la distribución espacial. Es tomar la carga y separarla en los modos naturales de la estructura. Entonces acá están viendo cómo participa cada modo, cómo se descompone la carga espacial en los modos naturales de vibración. Era un poco la trampa esa, ¿no? Y después, para calcular el desplazamiento, es tomar ese factor. Bueno, acá tienen, perdón. Tomar ese factor de participación dividido el omega cuadrado. Esto era como dividirlo por la rigidez. Y multiplicarlo por la forma del modo. Y el P0 para escalarlo a la carga que está actuando. Y en el caso del corte, también lo hizo la reducción hoy Raúl, es hacer la integral en toda la altura de la función de forma esta de la distribución espacial. Una vez que tienen estos dos parámetros, que serían los de la distribución estática, los multiplican por la amplificación dinámica y obtienen la máxima respuesta de la composición de la parte estática espacial más la parte dinámica temporal. Y después hacen la misma cuenta de para n cantidad de modos respecto a la cantidad de modos totales que yo puse recién 100. Y ahí están viendo cómo en el primer caso con un solo modo, ya estoy, segundo modo, ya estoy dentro de un rango de más o menos 5%. Pero para el esfuerzo de corte, es lo que nos mostró Raúl recién. Para el esfuerzo de corte necesito 43 modos para estar dentro de la faja del más o menos 5%. ¿Sí? Así que, y en el caso 2. Esta es la distribución de cómo se descomponen los modos de vibración, la carga espacial 2. Las cuentas son exactamente las mismas, copian exactamente las mismas deducciones. Y acá se hace falta 13 modos para encontrar, para estar acá dentro del rango de más o menos 5%, para lo que es el desplazamiento y para lo que es el corte, que es un comportamiento muchísimo más errático. Recién a partir del 40 empieza a estabilizarse ahí dentro del rango de más o menos 5%. Y ahí me dio, no sé, a partir del modo 44, que ya estamos ahí adentro de la respuesta con un 5% de error. Y las conclusiones que vieron recién con Raúl es que
esto depende de, vean que pasamos de dos modos a 13 en función de cómo está distribuida espacialmente la carga, así que básicamente la cantidad de modos depende de la distribución espacial, y también la cantidad de modos depende de la magnitud que uno está evaluando, no es lo mismo el corte que el desplazamiento, ¿sí? Pasamos de 13 modos a necesitar 44. Bueno, eso es un poquito lo que le mostró hoy Raúl también como último ejercicio, pero ahí se los presenté y cualquier cosa la semana que viene lo volvemos a hablar. Ale, te puedo hacer una pregunta. Dígame. ¿Viste cuando vos hacías? Sí, la distribución, esa que está más concentrada, que yo me la imagino el avión golpeando, como había explicado Raúl. Sí. Pero la otra distribución que es uniforme en toda la altura, eso no me quedó claro antes, pero, y ahora tampoco. Lo vuelvo a ver menos. No, es considerar. A ver. El ejercicio es, se pone una carga que dura ahí 0,1 segundos. No es acción del sismo, no, tenés una estructura, la estructura le aplicás una carga durante 0,1 segundos y la sacás. Lo que está diciendo es que no es lo mismo aplicarlo así como con todas las manos, sobre toda la estructura al mismo tiempo, y soltarla, que aplicarla en un punto concentrado acá y soltarlo. Entonces, esto es, la distribución espacial es eso. Considera el edificio y la carga como uniformemente distribuida sobre toda la superficie, o considera puntualmente concentrada en este caso en los pisos superiores. Es una comparación, digamos, y claro, sería como una comparación y digamos tendrían como la misma duración pero con distinta distribución. No, por eso, hoy un poco la conclusión de Robert al final era que en sismo mucho la distribución espacial no nos interesaba. De hecho, no lo estamos teniendo en cuenta, ese factor de la forma en sí. Porque ya se mueve todas las masas en forma. La distribución es pareja por la distribución de la masa. Pero en este caso, el ejercicio justamente juega con eso, en considerar el pulso distribuido de la influencia de la distribución espacial de la carga, de la aplicación de carga en la respuesta. Entonces, para este caso, para este tipo de respuesta, sí influye, y de vuelta, según cómo está distribuida espacialmente la carga, fíjate la cantidad de modos que tienes que tomar. En este caso eran 2 contra 13 para el desplazamiento, y en otro caso eran 44, bueno, contra 40 y pico también, pero te muestra eso, de que en este caso en particular, de hecho Raúl graficó acá el modo 20, y le daba muy parecido a esta forma de acá, para mostrar justamente que necesitaba modos muy altos para poder reproducir esta respuesta en términos de participaciones de modos. Porque la idea de esto es un poco hacer eso, es considerar que la carga se distribuye espacialmente, descomponerla en los mismos modos de vibración, y entonces así podemos hacer análisis modal y resolver. No sé si me expliqué, pero se me acabó el tiempo. Ya tengo que entrar a otro curso. Así que, gente, cualquier cosa saben que por mail me pueden escribir, por cualquier consulta. Y no más que buen fin de semana y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, buen fin de. Si alguno tiene problemas para entrar al campus, me avisa y lo tratamos de solucionar. Gracias. Gracias, buen fin de a todos. Buen fin de semana, entonces. Hasta luego.